Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Cuando ya son exactamente las 17:05 minutos, comenzamos un nuevo programa acá en la señal de Tu Zona X. Nada nos calla. Y programa número 100 en la historia de Ataque Directo. Un programa que comenzó como un proyecto de práctica profesional, porque les habla Gonzalo Prieto, DJ Wick, para aquellos que me conocen ya por la señal de Tu Zona X. Y quiero agradecer públicamente a nuestro jefe, Fakir, por darnos la posibilidad de mostrar este programa, que es una linda historia que hemos llevado. Partimos hablando de la Primera División B, chilenos por el mundo. Después empezamos a indagar profundamente en la Tercera División. Después nos recibió otra casa radial, de la cual estamos muy, pero muy agradecidos. Y estamos acá en Zona X para ya darle con todo a la Tercera División desde el momento número uno hasta finales de año. Y también ya mañana se viene un nuevo desafío para nosotros en la historia de Ataque Directo, que es el fútbol femenino. Por mi parte, es mi debut y despedida acá en la Tercera División, porque yo no voy a participar mucho con los muchachos, porque mi enfoque va a estar dedicado netamente a lo que es el fútbol femenino. Es un desafío muy interesante el que se viene, y quiero agradecer públicamente a un gran amigo que nos dio la idea para llevar a cabo este proyecto, que es Miguel Fredes, quien en una conversación amena me señaló: Gonzalo, dedícate al fútbol femenino, dale la chance a las chicas, porque no hay ningún programa que se hable de fútbol femenino como tal, y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. En esta ocasión los quiero dejar con nuestro capitán de la Tercera División, que va a ser el conductor de este periplo que vamos a llevar acá a cabo en Ataque Directo durante la temporada 2020. Y aprovecho de saludar en esta ocasión Mauricio Lara. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Feliz de empezar ya esta temporada 2020. Feliz de estar en esta nueva casa radial. Ya estuve aquí tanteando lo que iba a ser esta casa. Vine el viernes de invitado a conocer, así que ya ahora feliz de comenzar este programa, feliz de comenzar este 2020, que sea un 2020 de lujo, ya cumpliendo casi un año de programa. El año pasado comenzaba con una triste noticia en cuanto a lo físico, de que no iba a poder jugar, pero estuve siempre constante en lo que fue todo el año de participación, así que ya feliz de estar participando este nuevo año y que sea un gran temporada 2020 en el programa Ataque Directo. Así que bueno, ya Gonza dio sus palabras del programa 100. Estamos muy felices de poder ser parte de esto. Y vamos a empezar a presentar ya lo que es el plantel 2020 que nos va a conformar. Ya vamos a partir esta vez con el que ha sido nuestro arquero. León lamentablemente no le pudo quitar el puesto de titular, pero viene ahora con un look impresionante. Sí, Josep Guardiola, pero del MasterChef City. Por favor, Tulio Pilea, un agrado de tenerlo acá. ¿Cómo se elige lo del capitán acá en el programa? ¿Ah? Porque hablamos de fútbol y entonces es aquí a dedo. Está bien, bueno. Buenas tardes a todos. De verdad contento por llegar a nuestro programa número 100. Y por la bendición que Dios nos dio este año de ser el primer programa de Tercera División Ataque Directo. Contento de compartir nuevamente este exitoso programa, que de a poco ha ido creciendo cada vez más y entusiasma mucho a la gente, a todo el mundo. Nos preguntan en las calles, en las redes, que cuándo empezamos. Y aquí estamos. Estamos ya hoy con todas las ganas de llevarlo a ustedes, con un amplio staff ahora. A Edo, bienvenido, Leo. Gracias. Porque le quería dar la bienvenida antes de que me haga un gol. Siempre que lo enfrenté me decía gol, entonces tengo que mandarlo a marcar desde ahorita con el capitán, que lo tiene ahí al lado, por eso se lo puse. Marca ahí personal. Sí, a ver si marcaba. Él decía que era delantero, Leo, ¿sabías? Sí, algo así. ¿Y hacía goles? No pregunte de la vida ahí personalmente. Mauricio le voy a comentar. Sí. No, porque resulta que él todavía el año pasado no jugó, pero profe, y llegó a 25 goles. Profe, se nos está adelantando. No, pero bueno, hay que aprovechar las dos horas que tenemos. No, con si el veo invitado, que la costumbre del bla bla no se. No se va a quitar, nunca voy a cambiar. Chale, menos hablar. Sí, no, sí. Verdad que dijimos que íbamos a hablar menos, ¿verdad? Sí, es verdad, ya. Pero al profe Tulio parece que sí, no habla mucho en la casa, así que gracias, espero después, que sea un lindo programa. Era solo la presentación, gracias. Así que pasemos ahora
a otro... Esperaba un lindo programa, gracias. Vamos a pasar a otro colega que estamos muy contentos de tenerlo ya constantemente. Gracias, dije, ¿no? Como decíamos, que era el primer cambio siempre, pero ya agarró camiseta de titular. ¿Y qué camiseta sacó para el día de hoy? Alexis González, ¿cómo está, Alexis? Bien contento, hay un regalito ahí de un amigo de Lautaro. Contento de empezar una nueva temporada con ataque directo, metiéndonos de lleno lo que va a ser esta temporada en la tercera división, con los equipos nuevos, con el panel, con invitados y desmenuzando, ¿no?, lo que se viene en este año. Muchas gracias también por estar acá, yo me autofelicito. Sí, no, sí, sí, de hecho un gran trabajo con Alexis, llegamos casi junto a lo que fue el programa en otra casa radial, así que es un agrado tenerte acá de compañero también y ir creciendo con el programa. Vamos a uno de los invitados del día de hoy, como es el José Ángel, el poeta del relato, por favor, ¿cómo está? Dejaron José venir. No, sí. Hay que aplaudirlo. Sí, hay que aplaudirlo porque hoy día no tuvo problemas. Bienvenido. ¿Cómo está? Sí. No, viene, no podía faltar al programa 100, de hecho lo había hablado con DJ, me habían dicho para hacer otro compromiso, pero dije, no, estoy para acá, para el programa número 100, aparte me sentí un poco al debe con lo que pasó la temporada pasada, así que... Ni nos notamos. Así que imagínense cómo es el compromiso que decidí no transmitir una Copa Libertadores para estar acá. Qué bueno, qué bueno. Pero no, el cartel lo deja saber en el grupo de WhatsApp cuando poeta falta, se lo hacen sentir. Así que está bien que él lo entienda, porque hay veces que uno hay indirectas como profe Tulio que se ponga con algo y no pasa nada. No, agarra la ansiedad. Galletita y bebida. Sí, trajo auspicio. Bueno, vamos con otro que ya se convirtió ahí en el 10 del equipo también, el que asiste a muchos partidos. Estuvo de hecho también cubriendo campeonatos y torneos de verano. Mi querido amigo Nicolás Valenzuela, ¿cómo estás, Nico? Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a todos. Feliz de estar nuevamente aquí, después de unas merecidas vacaciones que nos dimos. Muy buenas. Veo que el profe Tulio nos echó de menos tener a alguien con quien conversar, porque se nota que casa no lo dejan conversar. No, yo hablo con los zapatos. Feliz, contento y a darle con todo este año. Tenemos muchas cosas de las que hablar y aquí estamos como siempre. Muchas gracias, Nico. Bueno, antes de pasar, ya habrán visto ahí en las cámaras nuestro invitado, antes de pasar a presentarlo, uno de los grandes invitados que tenemos para comenzar este capítulo número 100, queremos invitarlo a que sigan nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Ataque Directo Radio FM, tuvimos ahí un pequeño cambio, también Ataque Directo, pueden seguirnos en Instagram como Ataque Directo o en Twitter, y también empezar a buscar y a seguir a nuestra nueva casa radial, Tu Zona X, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram. Es el mismo nombre, Tu Zona X, ahí pueden buscar toda la información de Ataque Directo, también el Facebook, el Instagram o el Twitter propio de lo que es Ataque Directo. Ahí está mostrando unas publicaciones, la última fue el corte de barba, porque el de pelo no había. Tenía profesor, más barba que pelo yo. Sí, sí, del profe Tulio, que no, quedó muy bien. Joseph Guardiola le decían por ahí, Zidane, pero sí, tiene su parecido. Su aire. Tranquilo. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Había estado con nosotros, yo me acuerdo que a principio de año, con bastante confianza, fe en sí mismo, dijo que iban a hacer una buena temporada. ¿Y qué temporada hicieron? Qué lindo fue haber sido campeón de la tercera división. Así que bueno, que nos comente un poquito más Leo Edo. ¿Cómo está, Leo? Bueno. Hola. Un aplauso. Sí, aplauden a puerta y tienes que estar atento. Gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí en la radio con colegas, con compañeros que a veces jugamos en el mismo equipo y también jugamos en contra. Gracias a Dios fue un buen 2019. Pudimos lograr los dos objetivos principales, que era el ascenso y la copa. A nivel personal, anduve. Me hiciste varios goles. Sí, hice varios goles. Varios goles. Fui uno de los mejores del equipo. Y más adelante vamos a ir comentando. Y a nivel colectivo, creo que el equipo se afiató. Tuvo harta confianza. Y lo bueno es que cuando estuvimos en una. Mala racha, sí, hay que decirlo. Lo pudimos sacar adelante y quedó demostrado al final de la temporada.
Eso fue un buen año de lo que nos comentaba Leo. Sí. No, yo quiero comentar a Leo, viajar a, ¿no?, a ese estadio monumental con tanta gente, un espectáculo impresionante. ¿Cómo se vive desde adentro? Nosotros tuvimos la galería casi todo y se veía espectacular. ¿Cómo lo viviste? ¿Te pusiste nervioso? ¿Y cómo se maneja eso? Sí, bonita experiencia. Ya habíamos jugado partido en cancha similares, tuvimos amistosos en el Estadio Monumental con Colo Colo, pero vivir una final es distinto. Sabíamos que La Pintana era un equipo fuerte, por algo llegó a la final, y sentir eso, jugar en el Estadio Monumental y sentir esas sensaciones, algo que yo creo que cualquier jugador quiere sentir. Y lo bueno es que quedó demostrado y pudimos levantar la copa durante el partido. Es importante eso, bueno, como decía Alexis, varios lo vivimos. Y aprovechamos también de invitar a la gente ahí que puede seguir a Leito Aedo, buscarlo en Facebook o en su Instagram. Ahí sale L3Aedo, ese es el Instagram de Leo, para que puedan seguirlo. Y veo saludos por ahí, sí. Nico, en las redes sociales. Mauro, aquí, atento a las redes sociales. Fabi Ramos coloca, saludos al mejor Leo Aedo. Saludos especialistas. Saludos al Fabi, que está desde Iquique mirándonos. Sí, gran Iquique. Salto el que dio Fabi Ramos. Le mandamos un saludo y mucho éxito. Que estuvo en el Fabi. Programa también. Sí, de hecho, nos despidió. El último programa estuvo. Vi también por ahí otro saludo de la gente que ya está conectándose, Nico. Sí, desde el nuevo equipo. Tenemos aquí a Hola Amigos, Atlético Oriente les saluda, coloca. Uno de los equipos aceptados este año. Saludo a la gente de Atlético Oriente de la comuna de Lobarnechea. Va a estar participando este año. Vamos a comentar un poquito de esos clubes más adelante para también tener más información sobre ellos. El profe Mauro también, Mauro Gutiérrez, nos coloca. Felicitaciones, 100 programas, un gran logro, muchachos. Saludo al profe Mauro, que siempre está pendiente y también de los que quería que comenzara el programa. Exacto. Gran aporte también con sus comentarios. Sí. Y ahora lo vamos a tener como técnico del DU. Ah, sí. Sí. Sí, pero todavía está ahí en. Está en. Tiene una bomba. Sí. Aviso de. Entonces va a estar más atento de la categoría. Sí, va a estar. Ha estado ahí en el proceso, está gestionando y ayudando lo que ha sido el proyecto de Unión Compañía. Bueno, vamos también a hablar antes de pasar a revivir lo que fue la final con Leo, a conocer un poquito también de lo que hizo este año. Hay un video también de Leito y sus goles. Aquí que me comenten un poquito, es como la terapia de colegio, cuando uno llegaba y decía, dibujen las vacaciones. Que Alexis, vamos a partir de allá para acá, y que Alexis me comente qué tal las vacaciones, mucho fútbol, ausencia de fútbol, cómo fue este, entre comillas, relajo. Vengo recién llegando esta semana, me incorporé a mi trabajo, bien, relajadito, me fui a un camping ahí, a la cordillera, sin internet, sin nada, así que súper desconectado, así que... Con las pilas cargadas. Lo notamos, hablamos y Alexis no daba señales. Ni señal de humo, sí, nada. Con el celular apagado. Pusimos. Esas son unas verdaderas vacaciones. Anuncios por las redes que no aparecía. Que estamos dando aviso de. Sí, recompensa. Presunta todo. Desgracia. Había que desconectarse un poco. La primera semana sí, no pude descansar tanto porque tuve a mi hijo enfermo, pero por precaución lo tuvimos ahí en la casita, pero dentro de todo la salud es lo más importante. ¿Todo bien ya? ¿No? Sí, todo bien, gracias, ¿sí?, a Dios. Todo tranquilo y comenzando un nuevo año laboral y también acá en la radio. Oye, coménteme esa camiseta, regalo de quién fue. No, es de un amigo de Lautaro de Wynn que fui. Bueno, mi señora no sabe. Ah, ok, acaba de enterarse en ese momento. Mi señora no sabe porque andaba en una actividad en el Manzano y justo un día viernes estaba el lanzamiento de Lautaro de Wynn ahí en, uh-huh, en la plaza. Así que me quedé ahí, fue una linda experiencia. ¿Y andaba solo? Solo, sí. Por si acaso. Una linda experiencia. Pero me fui acompañado. Ah, ya. Qué pregunta más. O sea, complicada. Una linda experiencia, un lindo reto por lo demás. Pero sí, no, no, el reto llega hoy día. El reto llega hoy día, que se acaba de incorporar. Sí. El reto llega hoy día que se acaba de enterar. Entonces, bueno que pude ir de vacaciones. No, fue una linda experiencia ahí con Lautaro de Wynn. Estuve incluso hasta con una parte del cuerpo técnico ahí compartiendo. Interesante. A ese nivel. Sí, fue una presentación ahí. Espectacular en la plaza, presentando a los figuras de tercera división, a los goleadores. 30, a los 30 refuerzos que traía el doctor de Wynn. Es verdad. Sí. No, y a los dos muchachos de goleadores de la tercera división, como fue Gonzalo Tapia y Carlos Speck. Sí, la tercera división presente ahí en la segunda. Bueno, pasemos a otra persona. También refuerzo el doctor, ¿no?
Sí. Sí, y le gusta tirar bomba a él, ¿no? No, 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 está bien. Todavía no se hacía oficial, pues. No, ah, está bien. Chan, chan. Sí. Pero cuéntenos cómo ha estado estas vacaciones, profesor Tulio Pinilla. Pues Dios a veces le pone uno a las cosas y uno se da cuenta, su voluntad es tan, tan, tan bella y tan grande que primero tengo que agradecerle a él, porque por lo general la mayoría de vacaciones, cumpleaños o esas festividades siempre las he pasado es con el fútbol. Celebro en fútbol, en una cancha o trabajando con un equipo. Creo que nosotros lo que vivimos de este deporte nos pasa siempre. Sí. Nuestras vacaciones por lo menos son un par de semanas, cuando mucho. Entonces, desde el principio de año, desde el 2 de enero, comencé con Lautaro de Win en este proyecto en la sub-19 y sub-17 como ayudante de campo. Gracias ahí al profesor César Fuentes y a Jorge Pizarro, que fueron los que me contactaron. Les estoy ayudando ahí con la parte de ayudante de campo y les ayudo con los arqueros. Entonces, estoy en la sub-19 y la sub-17 de momento. Y una linda experiencia, un proyecto que de a poco está agarrando orden y el profesionalismo que se debe tener. Y entonces cuando le veo la panela al hombre, Alexi, ¿será que le dieron el dato ya? colega ya, ¿sí? Lo llevaron, no sabía, pero nada, esas fueron mis vacaciones, han sido mis vacaciones, disfrutar de estar metido en una cancha, que para mí, bueno, siempre ha sido eso lo que más me llena, lo que más me gusta, poder trabajar en fútbol y vivir en fútbol, porque toda mi vida lo hice. Entonces, como uno desligarse de esto que está bonito. Hablando de lo que más le llena, ¿cómo ha andado con la carne? ¿Se ha cuidado con la comida? Mucho, ¿no? Mucho. ¿Sí? Solo la miro. Ah. Solo la miro, nada más. Nada. Es importante, no, recordar. No se nota. No se nota, dice. No, la polera. Les tengo otra primicia. Hoy empecé la pretemporada con los muchachos. ¿Entrenando con ellos? Ya comencé a correr. Comencé a correr y... ¿Mañana la termina? Sí. Hoy a la tarde ya renuncié. Es la temporada más corta que... Sí, hoy a la tarde ya renuncié. Bueno, qué bueno que sigue inmerso en el fútbol y un agrado también tenerlo acá en el programa, contar con ustedes. Antes de seguir adelantándonos, Nico, para que no se nos arranquen las redes sociales, como a la gente, veo también otros saludos nuevos por ahí. Ya empezaron ya por aquí las redes. La Leito Lovers. Cari San Martín. El Leo es el más lindo, coloca. Oh. A ver, aclaremos al tiro nomás. ¿Qué pasa ahí, Leito? No, una compañera. Ay, sí, una prima. Compañera de universidad, ya. Un saludo. Ah, a ya, okay. Sí, está bien. Vale, Díaz coloca, saludos al mejor. ¿También compañera? No, una prima. Ay, empezaron a salir las primas. Se llamaba Nico. Oriunda de Maipú. Ya. Sergio Álvarez coloca un crack, Leo Aedo. J. Álvarez Aedo Duarte coloca vale Leito. Diego Coloma, un gran amigo de nosotros, con Mauro, coloca ya también. Saludos a todos en el panel de Ataque Directo. Saludito a Diego Coloma, doble oficial de Alexis Sánchez. Que estuvo participando en el nocturno. Y José Miguel Cáceres Muñoz coloca saludos a nuestro amigo Leonardo Aedo, de la Escuela de Fútbol Unión Iberia de La Granja. Sí, déjame ahí mandarle un saludo a la escuelita de Iberia de La Granja, que participa ahí nuestro utilero de Rollo Lindo, así que le mando un gran abrazo y saludo al tío José. No, Pepe. Bueno, sigamos entonces ahora con lo que fueron las vacaciones. Poeta, cuéntenos cómo estuvieron sus vacaciones, descansó, siguió en el fútbol. Mira, si tengo que graficar mis vacaciones, si tuviera que dibujarlas, dejaría el ojo en blanco porque todavía no he tenido vacaciones y no voy a tener hasta el 2021. Ahora es cuando lloramos. Aparece la llorona. Sí. No, pero está bien, si es que hay que tratar ¿Pero por qué? ¿Por trabajo? Exacto. Yo pensé que lo habían amarrado. No. Pero después de todas las vacaciones que se pegó durante el año. Claro. Bueno, ¿cuántos viajes se pegó? ¿Cierto? ¿Cuántos viajes? Sí, ¿cuántos días libres? Los días libres que se tomó, sumamos un mes y medio, dos meses más o menos. Ahora fueron viajes de trabajo también. No, pero no he descansado, espero, como digo, para el 2021. Porque bueno, pero no tengo más. Muy bien. Así es el rubro del fútbol. Y algunos. Trabajo feliz. He visto sí que está harto inmerso en la radio, en otras casas también. Exacto. Participando en otros programas, haciendo matinal. Sí, matinal del mediodía. No lo vayan a funar como Carol Dance. No, yo no soy degenerado. Ah, ok. Muy bien, me parece. Que se cuide, por favor.
Bueno, Nico, cuéntanos un poquito cómo estuvieron tus vacaciones. Te vi por ahí en fotos, que andabas en La Serena. Me encontré con Mauro en La Serena. No, bien, por aquí por la red dicen que Poeta andaba en Ranco otra vez. ¿Otra vez? No. ¿No? No sé, bueno, después lo aclarará, pero... Era un hermano de... El hermano Jiménez. No, pero las vacaciones, bueno, una semanita ahí con Mauro y con nuestros amigos que dejó el fútbol, anduvimos allá en Serena, Coquimbo, visitando al profe Oscar, que tanto cariño le tenemos, el profe Giré, nos encontramos al profe Mauro y al profe Marcos también por allá, que andaban... sí, bastante bueno, y la segunda semana aproveché con la polola acá, en la casa, y... aprovechar de descansar del profe Tulio, que ya ahora se viene toda una temporada que lo voy a tener de visita en el local. Todo entonces. Empieza, claro, empieza de nuevo. No, hay que decirlo. Año nuevo, vida llegó, nueva. Día lunes, Nico comenzó a trabajar y ¿quién llamó? Profesor Tulio, para saber si ya estaba. Si ya estaba trabajando, ya todavía no llegaba. No, preocupado porque no sabía si lo había arreglado. Pero bueno, está bien. Eso le pasa a uno por... Gracias. Sí. Aclarar que la pregunta era si estaba en Ranco, no en Rengo. Y fue el profe Mauro. El profe Tulio parece que la miopía... No, dijo Ranco, yo escuché que dijo Ranco. Sí, ¿sí? ¿Eso dijo? ¿Sí? Dijo Ranco, yo la había entendido Ranco. No, tranquilo. ¿Qué está pensando, Mauricio? Si tú quieres ¿Qué está pensando? No, hay problema. Se le ve mejor a usted para que se le vea claro, algo. Claro, para que se vea algo más arriba. Se vea algo de profe, profe, preguntan aquí, Gonzalo Alejandro Junior coloca, ¿dónde se cortó el pelo? No las puntas nada más, solo... Es un champú de piraña que ya está complicado. Tenía más barba que pelo con extracto de ácido. Bueno, y Leito, cuéntame, ¿te fuiste de vacaciones también? Algo ahí por ahí que pudiste disfrutar algunos días antes de ya... Y que nos comentes si es que están entrenando, cómo va todo en Rode. Sí, bueno, les comento un poco. Terminó el campeonato. Después el día de la final tuve unos días. Y me suena un llamado desde Serena. Para ir a probarme. Así que tuve que pescar mis cosas, lo que tenía a mano, y viajar. Llegué y al otro día estaba entrenando en La Portada. Así que vacaciones no voy a tener. Como mencionaron por aquí, esto del fútbol, y quizás a veces nos perdemos fiestas, cumpleaños. Pero, como te digo, tuve que ir a Serena y... Leo, pero yo creo que la emoción que sentiste de que se te diera esa oportunidad, te olvidaste que tenías que tener vacaciones y eso, ¿verdad? Sí, claro. Ahí también me habló Arturo Vidal. Y con él conversé harto y me dijo que este era en mi futuro y que las vacaciones tenías que perdérmelas. Así que yo le dije que encantado iba... Y tuve una prueba con el profe Bozán, que para comentar algo, ya lo había tenido en inferiores, en juvenil, como profe en Barnechea. Y llego allá y bueno, una emoción, una felicidad de poder aprender, de poder entrenar con jugadores que ya han tenido una bonita experiencia, el mismo Pájaro Valdés. Y también el cuerpo técnico Gustavo Canales, son jugadores que te enseñan mucho, así que contento y feliz de poder haber aprendido todas esas cosas. Luego me avisaron que... porque ellos jugaban la final, la final de la liguilla, para ver si ascendían o quedaban en primera B. Y esa misma semana Arturo me avisa y me dice que seguían Rodelindo, que no es una mala opción y que las dos opciones eran buenas, quedarse en Rodelindo o quedarse en Serena. Obviamente todos queríamos que quedar en Serena, pero quedar en Rodelindo para mí es una buena opción. Hay buenas contrataciones, hay una buena institución, así que vamos a esperar a lograr el ascenso a la profesional. Y bueno, ahora, sobre todo como van a estar en tercera A, tienen el cupo, nos comentaba ahí fuera de cámara, el cupo asegurado para Copa Chile. Aún no designan rival, pero ya están listos con eso y de hecho ya se están preparando de cara a eso. ¿Cómo ha sido? Me contabas que el lunes volvieron a entrenar. Sí, lunes 3 de febrero volvimos a entrenar ya todos los jugadores nuevos, compañeros, y también jugadores que hay a prueba y algunos del año pasado. Relacionado con el Copa Chile, era algo que el año pasado ya nos habían informado. El campeón de tercera B jugaba Copa Chile el 2020, así que
todavía no hay sorteo, no hay ninguna información, pero está confirmado el cupo. Hay que esperar a los que sí están de vacaciones para que para el sorteo, para sí, ver claro, qué pasa sí, con eso. Oye, Leo, y bueno, volviendo un poquito atrás, revivamos un poquito la final, que nos comentes cómo lo viviste, cómo fue ese momento después de alzar la copa, cómo estuvo la celebración, porque nosotros estuvimos al Fabi, hasta el momento no había celebración. ¿Cómo estuvo eso? Sí, bonita experiencia, como te digo. Y de cara al partido, fue un partido tenso. Ya, bonito espectáculo, yo creo, dentro de la cancha como fuera, la gente, la barra se portó bien de los dos equipos. Y el partido fue friccionado, o sea, nosotros llegábamos, tuvimos el balón, la Pintana llega y nos marca. ¿Crees que fue superior la Pintana con el jugador de más que tenían? Cuando a nosotros nos expulsan un jugador, sí, ellos son más que nosotros. Incluso nos podrían haber marcado el 2-0. El tiro del Guacho Irra al travesaño. Esa fue la jugada clave. Exactamente. Con ese gol yo creo que se hubiera complicado y bueno, comentando... Oh, buena foto ahí, estamos viendo. Estaba simulando una falta, seguro. Bueno, ahí seguro. Como comenta Mauricio, jugador, ahora es mi compañero, así que... Una buena bienvenida para todos los jugadores. Sí, oh, está bien. Sí. Bueno, está la foto con Arturo. Estamos revisando también las redes sociales y la gente la puede ver de Leito, el Instagram que utiliza Leito. Todas sus fotos, ahí pueden invitarnos a seguirlo ahí. L3 Aedo, para que lo vayan siguiendo. Tiene sus fotos de jugador ahí, de fotos de goleador y golpeador. Sí, sí. Comentar que un Insta de fútbol. El Instagram privado lo da. Tienes que hablarle a ese y preguntarle por el Instagram para primas y privadas. Y fans. Y amigas y demás familiares. Sí. Oye, Leito, bueno, obviamente esa oportunidad de La Serena fue bonita, esa experiencia. Pero me imagino que estás tranquilo y ya netamente pensando en la temporada 2020 con Rodelindo Román. Sí, como te mencionaba. Fue una bonita experiencia, me sirvió para una pretemporada, porque cabe destacar que uno no tiene vacaciones o siempre tiene que estar entrenando, porque entrenando la semana no te alcanza, y sí que me sirvió, tenía que bajar unos kilitos, sí que me sirvió de todo. Es un roce distinto, un entrenamiento distinto, sobre todo con el profe, que sus entrenamientos son intensos, profe Bozán. Y como te digo, ahora 2020 enfocado en Rodelindo, hacer una igual o mejor campaña como el 2019, y ojalá avancemos, o si es que se puede llegar a la final de Copa Chile, y como te digo, el otro objetivo es el ascenso. Leo, equipo técnico sigue, lo que Rodolfo y Mario. Cuerpo técnico sigue el mismo. Todo sigue normal, entonces, por el momento en Rodelindo, y seguiría ya una temporada 2020, bueno, que comienza para ellos con Copa Chile. Y me imagino que la conformación del plantel va a ser un poco distinta ahora, porque tienen que ya pensar en un torneo distinto, es una forma de competencia distinta. ¿Cómo ven la competición, la diferencia entre tercera A y tercera B? Sí, mira, tengo harto amigos que me han comentado que no es lo mismo jugar en tercera B que jugar en tercera A, ¿ya? Cabe destacar también que hay hartos viajes, está viajando semana por medio, es un cansancio aparte, y hay equipos fuertes, equipos que estaban peleando el año pasado para subir a la profesional, así que hay que prepararse y entrenar, y de seguro vienen los resultados. Claro, y aparte que es una categoría donde va más gente al estadio. Claro. Y todos estos ambientes que ustedes lo vivieron, principalmente fue al final del torneo, entre las finales y lo que fue los viajes, pero que se lograron adaptar. Ahora puede ser cotidiano que estén jugando con 3.000, 4.000 personas, 5.000, y a veces hay que prepararse para eso también, porque todo el año pueden estar en ese mismo ambiente. Sí, mucha información de los equipos no tengo, pero sí de los que estaban peleando el ascenso. Hay equipos fuertes como Trasandino, está Ovalle, que peleó, claro. Limache. También de los que subieron en tercera vez, está los de Achuager, que es fuerte en su casa, el mismo Ranco allá. Así que, como te digo, son equipos que te llevan fácil 2.000, 3.000 personas,
de repente en el sur te puede tocar lloviendo, la cancha horrible, sí. Así que hay que, como te digo, prepararse bien, entrenar bien. Yo creo que con eso y van a llegar los resultados. Leo, una consulta, el tema de la localidad ha sido tema en estos dos largos años de Rodolindo Román. ¿Se dilumbra alguna certeza frente a un estadio o alguna localidad posible? Por el momento no hay información. Pero yo creo que debería ser un pasto sintético. Es lo que nos acomoda al equipo. Porque también le he preguntado, bueno, a todos los jugadores que tienen la posibilidad y también incluso a Rodolfo, el tema de no tener una localía, lo hace ser visitante de fin de semana a fin de semana. Claro, sí, como tú dices, es importantísimo. Yo creo que eso lo está viendo la dirigencia, el cuerpo técnico, porque es importantísimo tener una cancha de local. Pero estoy seguro que Rodelindo lo está viendo, lo está analizando, y de luego ya vamos a tener un estadio para hacer de local todos los fines de semana. Yo quiero saber ahora, bueno, un poquito relacionado con Rodelindo, la pregunta va para allá. Poeta, oh. ¿Sigue o no sigue en Rodelindo? ¿O aún está en veremos? ¿Llegó la camiseta o no llegó la camiseta? Sí. No, llegó una polera. Gracias a Michael González, siempre lo dije hasta por redes sociales. Ópera, no, gracias, no, por nada, no. Pero sobre el tema de la continuidad, está ahí. La verdad, hemos tenido algún par de conversaciones, pero hasta ahora, nada. Esperemos que continuar. Pero Poeta, ¿está negociando o todavía nada? Teniendo en cierta forma aproximaciones, todo ese tema, pero hay que ver. Yo al menos tengo la voluntad. Se me dijo que también tenía la voluntad de que siguiera, pero insisto, Ópera no creo que quiera después de todo lo que pasó el año pasado, así que no, supongo que estará en manos de ellos, y yo soy bien sincero en ese aspecto. Claro, hay dos partes. Está Rodelindo y lo que maneja la Andes, Alto Andes. Claro, pero bueno, esperamos seguir. Yo al menos tengo la intención, y bueno, insisto, de algunas personas del club también me dijeron que estaban conformes con mi trabajo. Parece que ya una marca registrada, el relato de Poeta para Rodelindo, ¿no? El CDF ahí, vivo, ahí su grito. No sé, yo tengo varios colegas que cuando los vi después de que ellos se fueron de vacaciones me dijeron, puta, te diría, te extraño, pero te vi todos los días en CDF. Yeah. ¿Tiene manager ahora Poeta o no? No habían partido, entonces ¿qué había que repetir? Exacto. Había que repetir el reality. Sí. Estaban dando partidos de Ecuador, súper entretenido el CDF, la liga uruguaya extraordinaria. Partido de Madagascar. No, el clásico boliviano me encantó, pero... Sí. Nico, hace vibrar. Mate un poquito, Nico, algún otro comentario ahí en la red, veo que le están recriminando al Leo. ¿Qué pasó? José Alberto Edo Duarte dice, dígale a Leito que se acuerde de que yo le enseñé a jugar, es mi orgullo. Un saludo a un primo de parte de papá. Al primo que siempre los primos enseñan a jugar, pero nunca juegan. Claro. Exactamente. Nunca no están en ningún equipo, pero siempre todavía enseñan. Todavía no define con cuál pierna le pega. Sí. está compleja la cosa. Quería consultarle. Sí. Era arquero. Claro. Le enseñó a jugar y era arquero. Leo, dentro de la tercera división A hay un equipo que también milita ahí, es de la comuna de San Joaquín. ¿Será un clásico o no clásico? ¿Has sabido algo de Real San Joaquín? Sí, algo. Tenía el año pasado tenía un compañero que jugamos en la inferior en Cobreloa, sub-15, sub-16. Tuvo medio año, después se fue por motivos personales, pero como te digo, sí, ya están sonando comentarios que Rodelindo... Metiendo algo de morbo. Sí. Que Rodelindo de San Joaquín va a ser un clásico... Pero yo creo que no, todavía no hay ninguna historia, no se puede tomar como un clásico, todavía no se juega ni un partido, así que no creo que esté para clásico. Yo creo que el clásico, entre comillas, va a ser con la Pintana, con el que ya se enfrentaron 6 veces durante 8, el año. 12, creo. Claro, 6 veces. 6 veces durante 6, el año, sí. Entonces ahora ya van a repetir. Pero claro, igual hay que ver, porque por el momento Rodelindo sí ha traído muchos refuerzos, pero la Pintana ha estado un poquito al debe. Alexis, tú que estés un poquito más de cercanía. Es que la Pintana no hace todo más silencioso. Lo que pasa es que está gestionando, tienen que ver el presupuesto con el que cuentan, es otra realidad. Uh-huh. Muy parecida a los equipos que se están formando, que están recién viendo con qué presupuesto cuentan. ¿Sí? Y ahí empezar a armarse, así que...
paciencia a la gente de La Pintana. Yo sé que es un club que dejó la vara muy alta, y también un desafío para ellos, ¿no? No por nada debutaron y subieron al tiro, así que si genera grandes expectativas con lo que pueden hacer en la tercera. O sea yo siento que más que el tema de la vara muy alta de llegar y ascender al tiro, llegaste a una final. Sí. Que es mucho más meritorio para hacer tu primer año. No, y también se plantea un desafío para la dirigencia. Claro, sí. Claro. Y aparte que varias de sus figuras se le han ido, entonces ahora tienen que ver, sí, y ahora tienen que ver cómo reponen esas figuras, y saben que para esta categoría sí o sí hay que ofrecer algo. Sí, suele pasar que un equipo sube a una división y le cuesta mantenerse. Sí, sí, digamos que si es que no... Es lo que pasó el año pasado y el anterior. Exactamente. Ferro, Unión... Y tengo entendido que habían varios equipos que ascendieron y muy, muy adentro no querían ascender porque el tema costo, claro. y todos sabemos quiénes son. Porque saben que ya estuvieron ahí y que no lograron sostenerse, y el motivo fue lo económico principalmente, porque... ya tú no tienes, vamos a hablarlo así, una billetera para poder contactar y contratar y buscar jugadores que sepan jugar la categoría principalmente, porque es muy distinto la B de la A. Es muy distinto, ya es otro ritmo, es otro nivel, hay jugadores mejores preparados, hay jugadores que vienen de segunda división más bien a jugar la tercera y el nivel es otro. Entonces me atrevo a decir que por decir un Gonzalo Tapia, un mismo Carlos Epe, que fueron los goleadores del torneo pasado, en esta categoría no iban a lograr hacer esa cantidad tan loca de goles, porque les iba a costar, porque se iban a conseguir otro tipo de defensor. No, y hay que decirlo, que cuando uno habla del tema presupuesto, antes de pensar en contrataciones está el tema de los gastos en tercera división. Pero es decirlo, sube los la planilla. Viajes. Lo que hablaba Leo ahora. No, pero lo primero que sube es la planilla de local. Uno tiene que considerar eso, porque ya si uno va a jugar de local, te sale más caro que en tercera vez. Antes de viajar, hay que estar. Lo primero es pagar tu localidad, porque que es concepto de turno, árbitro y lo que te exige ANFA para poder participar. Recordar que es una categoría amateur. ¿Y con qué cara exigen? En ese caso, los clubes exigen también. Ya, eso es. Sí, o sea. Apareció el matador. Sí. No, pero. Y ahí ya tenemos un presupuesto inicial que aumenta. Entonces. Ese presupuesto es lo que tienen que considerar primero los clubes. Pero es un presupuesto que se puede cubrir. Y lo que quede, pero es lo que tiene que estar fijo. Sí, o sea, no podemos contratar y lo demás que se pague solo. ¿No? O sea, primero es las planillas, inscripciones, viajes. O sea, los viajes se van viendo durante eso te digo, los viajes. Hay que recordar que en estos momentos el viaje más largo al norte es Mejillones. Y el viaje más largo hacia el sur es Pilmahue. Osorno, son casi igual, son relativos. Un viaje que, no sé, más de un millón de pesos se puede gastar. Claro, dependiendo de las condiciones, si viajan en avión o en bus. Bueno, más adelante un poquito vamos a adelantar lo que es la tercera ANICO, antes de pasar a mencionar a nuestros auspiciadores, unos comentarios. Uno que tiró un misil. Sí. El joven pistolero. Sí. Iván Guzmán, uno de nuestros seguidores que está siempre ahí, hincha de Lota Schwager. Un saludo a él, que coloca saludos de Curanilahue. Aguante Lota Schwager, el original, el único de la historia. Ojalá que los mafiosos hagan las bases y no las cambien para favorecer a un equipo como el campeonato pasado. Muy buen programa. No, la tiró indirecta, pero directa. Y el otro saludo, Daniela Guerra coloca: eres mi futbolista favorito, mucho éxito para ti, Leonardo Aedo. Un saludo para mi pareja. Ahora sí. Esa no es prima. El profe Mauro también. Profe Mauro coloca: no es tan distinto, el nivel es similar, pero sí las condiciones que se necesitan son distintas. Claro. Los viajes, los hospedajes o similares son muy costosos, más que la misma ayuda al jugador. Eso es lo que comentamos, el presupuesto, más que de ofrecerle un dinero al jugador, sino es que las comodidades que se le ofrece. O sea, no vamos a llegarlo a Mejillones trabajando en, o sea, viajando en bus. O lo que pasó con Ferro, que viajaron en la noche y jugaban el otro día. O algo, claro, así. Ese tipo de condiciones al final merman tus resultados y terminas descendiendo. Mauro, también el último saludo aquí que aparece, Jacob Chamorro, uno de los invitados que tuvimos, reclamando su invitación también acá, coloca: saludos a todos, excelente programa. Ahora esperamos la invitación para ir con Brian Torres
Nosotros ya ascendimos, falta la invitación nomás. Saludos a todos. Bueno, comentarle que yo estuve hablando con Brian hoy y quedó hecha la invitación, quedó de avisarme si es que viene la próxima semana. Hubo un rumor por ahí de Brian iba... Sí, es real, me dijo que ¿sí? si Dios quiere y todo sale bien, la próxima semana ya va a tener... Qué bueno, la verdad es que me alegra mucho por Brian porque... Oiga, mire, profe, estamos viendo aquí, bueno, en la pantalla un video que está en las redes sociales del Leito Edo, particularmente este está en YouTube, que son de las jugadas, los goles, no sé por qué aparece tanto poeta, aparece más poeta que el Leo, pero... Fue que lo editó, el poeta lo editó, sí. No, Mario se lo editó, entonces... No, hay que reconocer, quiero mandarle un gran saludo al profe Mario González, que va a poner está trabajando, haciendo muchos videos de jugadores para que esto le sirve como representación también. Gracias, Leo. Ese fue uno de los goles que le hizo. Pero ahí usted no era de ti. No, ahí está, pero ahí estaba. No hay problema. Bueno, ese video de Leo Aedo lo pueden buscar en YouTube. Aparece por goles o jugadas de Leonardo Aedo. Leonardo Aedo. Ese, así parece, pueden buscarlo para que lo vean, pueden compartirlo, pueden ahí. Ay, ¿y cuándo defiende? Darse cuenta. Bueno, hay que comentar que obviamente hacer un video. Hacer un video de un central es difícil, al menos que sea una patada espectacular. Pero aquí nos damos cuenta del potencial que tenía Leo y el aporte que era para Rodelindo Román en la parte ofensiva. Ves que subía Leo en balones detenidos, siempre anotaba. ¿Cuántos goles hiciste, Leo? 9 el campeonato pasado. 9. Importante para mencionar que fui el defensa goleador de mi equipo y de la división. Ah, bueno. Cuando hiciste cadete, hiciste delantero, ¿cierto? Siempre en Cobreloa de central y Santiago Wander central. Leo, el barrio nomás es delantero. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí se asocia mi poder goleador porque siempre jugué de centro delantero y yo creo que por ahí va el poder goleador de sobre todo el juego aéreo. Leo, ¿tuviste alguna expulsión en el torneo anterior? Sí, recuerdo contra Quintero, en Quintero, y justo no hicieron el gol. ¿Y por qué te expulsaron? El último hombre. Ah, llamaron carabineros, me dijeron, creo. Yo creo que fue una mala expulsión. Sí, suele pasar. Muchachos, antes de seguir, tenemos unas menciones a quienes son nuestros colaboradores y auspiciadores. Y la primera es para nuestro amigo de Josman Barber Shop. El mejor. Sí. Porque si quieres ir a buscar el mejor corte de cabello o a arreglarte la barba, barbería, puedes ir a buscar a nuestro amigo Josman en Merced 839, Galería Plaza de Armas, local 100. La semana pasada estuvo nuestro amigo poeta ahí echándose un looking. Este día de hoy fue nuestro querido profesor Tulio. ¿Cómo está Josman? No, en serio. Les hizo falta saludos. Le manda a los muchachos que vayan para que reciban unas clases de salsa también. Ah, también. Sí. Ah, tremendo. Es colombiano el amigo Josman y dice que también les va a enseñar a bailar salsa, porque el ambiente es muy bueno. Sí, muy buena música, así que todos los que quieran ir a visitar a nuestro amigo Josman en la tienda en Merced 839, Galería Plaza de Armas, local 100. Y un nuevo integrante de este año en lo que son nuestros auspiciadores es Nuble Print. Así como sale, pueden buscarlo también en Instagram como Nuble Print. Ahí cambia el Instagram, pero el oficial es Nuble Print. ¿Quién nos regaló? Ahí, bueno, como está mostrando los muchachos, estas muy lindas tacitas vacías de ataque directo, ya que el profe Tulio no las rellena. Que bueno, tienen lo que es el logo oficial de Ataque Directo, amantes del fútbol, con el auspiciador Nuble Print. Pueden empezar a también a buscarlo, a seguirlo en las redes sociales. ¿Gonzalo? Sí, yo quería hacer un alcance al respecto, darle las gracias a Eduardo Asensio, que es el gerente general de Nuble Print, por confiar en nosotros, por estos tremendos regalos que nos entregó para nuestro programa. Y para mañana, aprovechando, Carla, Giselle, Marisela y Denise, Nuble Print tiene regalos exclusivamente para ustedes por el debut de Ataque Directo Femenino. Y también tenemos una invitada, que también vamos a tener unos regalitos. Y lo otro que también, Mauro, el WhatsApp, más 569-6692-7829, para que puedan escribirle. Y si escriben mencionando que vieron este mensaje por Ataque Directo, tendrán un 20% de descuento para sus tacitas, sus llaveros, todo lo que ustedes quieran por parte de Nuble Print. Y lo otro,
Me acaba de mandar saludos en la interna nuestra compañera de labores, la sexy coach Cintia Céspedes, que aprovecho de darle las gracias por invitarnos el día viernes a promocionar nuestro programa, Mauricio. Sí, le mando un saludo también, un agrado haber estado en el programa de Sexy Coach compartiendo con ella. Ya me tienen como sexólogo en los equipos, ya creen que soy un experto, siendo que la experta es ella. Y recordar que quedó una invitación. Sí. Quedó la invitación hecha para... En marzo va a ir al ataque directo femenino, pero ella quiere estar acá con ustedes. Acá en el masculino. Ella quiere estar acá y quiere ver qué tal funcionan los machos. Los machos, a ver si qué tan machos son. Ya me va a complicar. Para que pida permiso. Aquí hay dos que se pusieron nerviosos. Sí, y no es chiste. Y un tercero, diría yo. El Gattuso se sabe cómo marca. No, pero recordad que marca, es una tremenda profesional. Dio unos consejos ahí para los muchachos, para el fútbol, que es un dato bastante importante que a veces uno lo deja pasar, pero es siempre la parte sexual es algo muy muy ligado al fútbol y a veces... De hecho, yo conté la anécdota de... Sobre todo para los que juegan en Gireo, ¿no, Nicolás? No, pero no es para el Nico. El Nico sabe a qué me refiero. Ay, ¿qué te dijo? Por mi anécdota. ¿Por qué? No, si Gonza está molestando. Sí, algo. ¿Qué te dijo ella? Dijo que, bueno, que así es la cual, que ella avala que tienen que tener sexo, pero de una forma obviamente cuidada, y dijo que sí. Ordenada. Pues. Ordenada, ¿no? Sí, y ella nos recomendó el tema del sexo tántrico, que obviamente tiene que haber una educación previa, que ambas personas que lo realicen tienen que estar en conocimiento para que haya una mejor conexión, liberación de energía, que es muy saludable para los futbolistas siempre y cuando se llega a alcanzar esos niveles. No es llegar y decir, oye, hola, vamos a tener sexo tántrico. Hoy día, te traje algo nuevo. Sí, el helicóptero. El salto al tigre. No vamos a ahondar en esos temas. Vamos a dejarlo ahí para cuando... Cuando venga ella. Sí. Oye, Nico, veo unos saludos ahí de Fabi que nos está viendo. El Fabi coloca ahora, de nada Leo por los goles. Agradecele al Gonzi igual. Sí, lo que pasa es que Fabián era el encargado de los balones detenidos, y si no estaba él, o se compartía los tiros libres con Gonzalo. Así que él era el asistidor preferido de mi parte. Bueno, aprovechamos de mandarle nuevamente saludos al Fabi, que... Bueno, un gran abrazo, porque fue uno de los jugadores que pudo dar el gran salto. Recordar que no podía seguir en tercera división por el tema de la edad, pues ya cumplía los 26 años este 2020 y dio el gran salto, y hoy es jugador de Iquique, ha tenido citaciones. Yo me quedé con la pregunta al Fabi, si él, cuando nosotros lo invitamos, ya sabía que esa oportunidad se le iba a dar o bueno, cosas de Dios y de ¿Puedo responder por él? Sí. No sabía. Qué bueno, salió entonces después, fue una bendición. Entonces, sí, me alegra mucho. Obviamente, el presidente de Iquique vio el programa. Escuchó cuando nosotros dijimos que estaba sin club y que ya. Bueno. Fue toda una gestión acá, no puedo llegar a un porcentaje. Así que sí. Acuérdate, para Nico, ataque directo. Un comentario ahora bastante extenso, si lo puedes leer por ahí. Sí, Carlos Briones coloca: saludos al Leito Edo, que lo conozco desde que jugaba en la infantil del club El Cantar. Toda la gente está orgullosa, ya que es un jugadorazo, además una persona muy muy humilde. Un abrazo grande y sabemos que llegarás muy lejos. Sí, del cantar al mundo. Sí. No puedo decir un jugador porque no le veo ni el quinto bote. Era un fan, un hincha. Sí, un hincha, y muchos saludos. El Cantar es que la zona donde usted. Lo que pasa que donde yo vivo, que es Villa Labrazo. Ya. Esto es como una Maipú, hay un equipo amateur que se llama Club El Cantar, que lo conoce bien Mauricio, que jugábamos en contra porque él jugaba en otro club de la villa. Lamentablemente esa fue la vez que Leo eligió mal. ¿Para qué vamos a recordar la final en Fabi Busto también? El Fabi juega en la misma liga, pero en Pucuro, que es otro equipo. Otro equipo que también escogió mal, ¿no? Escogió mal también. No vamos a entrar en detalle. Hay una final en el Fuera que le no quiere recordar. ¿Y tú jugabas de qué? ¿Hay que de qué jugar? Defensa. No, yo era administrador del grupo. Qué lavado los equipos.
No, es una liga entretenida porque el sector es bastante lejos, estamos ahí más cerca de la playa que de Santiago. Así que tenemos nuestro campeonato, así que bueno, le mandamos también saludos a la gente del Cantar, que lamentablemente no pudieron participar este año, estaban castigados por comportamiento que tienen los muchachos. No, pero han creado un buen grupo, tienen muy buena barra, así que es bueno que la gente y los jugadores mismos se recuerden de dónde iniciaron, sí. De los clubes de barrio, que no dejen de ir a participar. Eso te quería preguntarle, ¿dónde son tus inicios? ¿Qué tanto has hecho en tu carrera? Sí, mira, primero que todo, como dice Carlos ahí, yo creo que uno nunca tiene que olvidar de dónde viene. Ya, y creo que partí jugando a los 5 o 6 años, pero partí en cadete en Cobreloa. incluso antes tuve pasos por... Me fui a probar a la Universidad de Chile, que estuve casi un año, pero nunca inscrito, solamente entrenando. Fui a Colo-Colo, tampoco quedé. Y ahí vienen los achaques, pero siempre detrás está tu familia que te dice que te apoya. Y luego se me presentó la oportunidad de ir a Cobreloa, sub-15. Ahí está el profe Manuel Leiva, que fue hace poco ayudante técnico de la sub-20. El flaco Leiva. Y ahí empecé, estuve 2 años, sub-15, sub-16, logramos los 2 años llegar a cuarto de final. Tuvimos la mala suerte que los 2 años nos tocó los cuartos con los campeones, que fue primero Católica y después fue Colo-Colo. Pero siempre Cobreloa, creo que en cadete son fuertes. Sí. Que sacó... ¿Cuando entrenaban acá en Santiago? En Maipú y en Gran Avenida, en Cordep. Y luego, cuando estaba en Cobreloa, ahí mandaban algunos jugadores a Calama. Yo no partí a Calama. Pero te hablaron para que fueras a Calama. No. Ahí eras cuando tú pasabas a la juvenil y tenías que irte. Uh-huh. Y a mí no me llamaron y me fui a Santiago Wander, Valparaíso. Ahí está el profe Robles. Así que ahí estuve 2 años más, en la sub-17 y después la juvenil. Y luego tuve una lesión en Santiago Wander el último año. Y ahí tuve unos problemas con el club porque ellos informaron o no informaron una lesión y no me atendieron, no me recuperaron. Y ahí me tuve que venir a Santiago y ahí el plan B era estudiar. Ya. Así que me metí a estudiar y hace... Bueno, este año sí, saqué mi carrera, ingeniero en prevención de riesgo. Y como te digo, hace 3 años empezó a salir en la radio, en la televisión, Rubelindo Román, y mis viejos me dicen que lo intente de nuevo. Así que me fui a probar, estuve una semana y el profe Rodolfo me dijo que me iba a considerar para la defensa. Qué bueno. Y terminó siendo campeón. Yo igual, bueno, en ese sentido conozco un poquito más de cerca a Leo y siempre me acuerdo una vez que íbamos a pichanguear a una cancha de futbolito y yo le decía a Leo que por qué no intentaba y todavía estaba con esa duda de por el tema, estáis justo en la última etapa de tu estudio y es como también ahí los jugadores dudan y lo que comentaba usted la otra vez, profe, pues, en un país donde muchas veces el estudio te asegura ser alguien, entre comillas, que ser futbolista y es complejo porque empiezan las dudas, las decisiones y al final Leo lo siguió intentando, fue con los golos, fue a la 1, no se dieron las oportunidades, pero ahora después de todo termina teniendo su carrera y aparte siendo campeón en Rodelindo. Entonces, ¿cómo ha llevado esas dos cosas a la vez? Sí, muy asertivo lo que dice. Mira, tú más que nadie debes saber, o todos los muchachos de acá que siguen el fútbol, que mañana puede estar fuera de un club o a fin de año y después no tiene la oportunidad y tienes que tener algo bajo la manga, así que esa es mi carta bajo la manga. Tengo pero actualmente tu carrera no la ejerces. No, lo que pasa es que me entregaron el cartón hace un mes. Ya. Pero siempre he dicho que quiero hacer una cosa, ¿no? Una cosa bien que dos cosas medias. Sí. Y si me llego o cuando me llegue a retirar del fútbol, si es hoy o si es mañana o si es en 10 años más, espero ejercer la carrera o también tengo pensado en algún momento estudiar algo relacionado con el fútbol. Ah, bueno.
total aquí 9 de cada 10 temblores eligen Chile, así que prevencionistas de riesgo vamos a necesitar, sí. Mucho. No hay problema. Bueno, muchachos, vamos a pasar a otro temita, después vamos a seguir hablando un poquito con Leo de lo que se viene en la tercera A, pero ahora vamos a la tercera B. Y Alexis nos tiene un poquito más de información sobre algunos clubes nuevos que se empiezan a integrar, que fueron, entre comillas, los 9 aceptados para lo que es la tercera división B. De hecho, nosotros mismos lo estuvimos subiendo a nuestras redes sociales. A ver, Gonza, estaba ahí a la mano. Alexis, si los puedes anunciar, ¿cuáles son los 9 nuevos equipos para la tercera división B? Deporte Rancagua, Club Deportivo... Alexis, el celular, porque esos micrófonos son condensables, con cuidado. Club Deportivo y Social y Cultural San Pedro de la Paz. Tenemos después Deporte Santa Juana, CDC Malleco Unido, Deportivo Mesa, Atlético Oriente, que nos mandaba saludos hace un ratito, PGM San Pedro de Melipilla, Quinta Normal Unido, Corporación Puente Alto, son los nuevos integrantes al campeonato de la tercera división B. Bueno, ahí nuestro afiche pueden verlo en las redes sociales de Ataque Directo, también con nuestros auspiciadores, la gente que colabora con nosotros, que es Josman, New Leprint, que pueden seguirlo en nuestras redes sociales. Comentar que, bueno, un poquito de estos equipos, Malleco Unido debe ser uno de los más renombrados. Recordar que ellos de segunda edición bajaron a tercera, perdieron su cupo y ahora están presentes en la de tercera edición B, tenían que postular y todo el tema. El equipo, bueno, los de Deportes de Rancagua tiene mucho. Sí, hablé con el presidente Carlos Martínez de Malleco Unido, el presidente. Efectivamente, claro, fueron aceptados hace poquito. Me comentaba que no tienen nada que ver con la sociedad anónima que los dejó fuera, ahí, fuera de la segunda división. Algo similar a lo que pasó con La Pintana. Puede ser, sí. Así que están volviendo a tomar las riendas del, del club. Llevan a prueba de jugadores aquí. Del 15 al 25 van a estar haciendo prueba de jugadores. Para el 15 ya debieran tener definido al entrenador. Ah, para que el entrenador nuevo sea quien va a ver a todos los jugadores que van a llegar a las pruebas. Recordemos de Malleco Unido. Estamos Malleco hablando. Unido, sí. Así que ahí un saludo entonces para el presidente que tuvo la gentileza de contestar mi llamado, Carlos Martínez. Vamos a hacer las gestiones para ver si lo podemos tener en unos capítulos. Obviamente ya próximos. Estamos haciendo la invitación a los equipos nuevos que se contacten con nosotros para dar más información sobre las pruebas. Hay algunos que tenemos la duda, todavía no se sabe mucha información. Hay un participante nuevo de Melipilla. Sí, también tuve ahí en contacto telefónico. Sí, ¿qué te comentaba? Hablé también con el presidente Patricio Ramírez. Es un club que ha postulado, esta es la tercera postulación que tenían. Así que la tercera fue la vencida. Un club, como tú dices, que está de camino al Lago Rapel. Ahí cruce la araña, ahí van a estar entrenando. También están definiendo, porque ellos la avisaron la semana pasada a casi todos los clubes que fueron aceptados, entonces casi todos se están estructurando. Y algo muy importante, que es lo que hablaba yo hace un ratito, el presupuesto. Obviamente, porque entre comillas una zona lejana y hay que ver si es que los dejan hacia el sur o en la zona más centro, porque si es zona centro igual les quedaría lejos, tienen que ver los viajes, los equipos nuevos siempre, entre comillas, son mandados al choque a que viajen nomás, pero más hacia la zona norte, porque ellos están como ahí, como que sí, que no, es complejo. Bueno, el otro equipo ya lo habíamos comentado, le mandamos un saludo a la gente de Atlético Oriente, que es el equipo de Lo Barnechea, está de Deportivo Santa Juana, Deportivo Mesa, Corporación Puente Alto, que puede ser la reparación número 35 del Jupa, algo así me imagino yo. Vamos a ver, vamos a tratar de contactar para ver qué pasa con Puente Alto. Recordar que el año pasado no hubo equipo participante porque el que quedaba de representativo de la comuna era Luis Mate Larraín, pero claro, por tema de ello de económico, entre comillas, no participaron y el Jupa era un histórico. Hay que ver si este equipo tiene algo que ver con eso o cambió totalmente. Y Quinta Normal Unido, que se cambió el nombre, tuvieron que cambiar porque ellos eran un equipo llamado Simón Bolívar, que participó en CM Sport, en campeonatos de novatos. Hicieron su postulación como Quinta Normal porque fue la comuna que acogió este proyecto. Y es una muy buena plaza. Quinta Normal hoy en día está apostando mucho al deporte, tiene 3 estadios más o menos, donde de pasto sintético, canchas. Hay que ver dónde hacen de local. Y aparte que arreglaron el de Los H. Sí, quedó precioso. Tiene muy buena, hay que ver qué tanto, si es que las marchas dejan entrar a los H. También. Hay que ver cómo afecta ese tema. Y bueno, esos son los 9 equipos postulantes. Vamos a gestionar para traerlos, para que nos hagan llegar algún mensaje. Y nosotros también vamos a tratar de contactarlos, ver si es que tienen Facebook, Instagram.
o algún número con el presidente Alexis, ya se está contactando con algunos, así que vamos a ir trayendo más información de estos equipos para lo que es la temporada 2020. Alexis. También hablé con la coordinadora de Deporte Rancagua, Luisa Araya, y ella me dice que también en la segunda postulación que habían hecho a tercera división y que ya conocen algunos equipos, porque ellos también disputaron el campeonato CM Sport. Sí. Así que me contaba que ya tienen casi todo listo, tienen al equipo casi definido, y si es que si llegaran a hacer pruebas de jugadores, van a ser en un puesto específico. Ah, y recordé que bueno, también era otra plaza que se había quedado sin participación en tercera B, claro, porque estaba Enfoque y Tomás Gray, y ya ninguno de los dos continúa, así que ahora quedaría Rancagua Sur en tercera A y Deportes Rancagua en tercera B. Tienen al entrenador ya, Erito Sepúlveda, y asistente Iván Bocares, así que ya tienen casi definido el equipo que va a competir en el campeonato de tercera división. Ya se están armando entonces los equipos, estos fueron, recordar que habían otros equipos postulantes también, claro. Y vamos a tratar ya en estos momentos de ir gestionando un llamado telefónico con nuestros corresponsales en la zona norte, porque había uno que había postulado que era Defensores del Loa, y nosotros tenemos el contacto directo para, y vamos a tratar de tener información de qué pasó, cómo fue el aviso, cuáles fueron los motivos, si es que le dieron algún motivo en particular o solamente le dijeron que no podía participar. Recordar que otro de los equipos fue Talagante Unido, que no fue aceptado, y hubieron dos expulsados que vamos a hablar después de este contacto en directo. Y otro fue el Manchester de Peñalolén también, que no. Sí, Manchester de Peñalolén también. San Bernardo Unido. Sí, San Bernardo. Bueno, que ahora estamos en contacto telefónico con Víctor. ¿Aló, Víctor? ¿Se escucha? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Cómo estás, Víctor? Te habla Mauricio acá de Ataque Directo. Lo escucho súper mal, muchachos. Lo escucho cortado. ¿Me escuchas ahora, Víctor? ¿Aló? Tenemos unos pequeños problemas técnicos. Estaba adentro de un túnel, Víctor, al parecer. Pero vamos a intentar gestionar. Bueno, antes de pasar eso, sigamos, Nico, para que no nos quedemos atrás con las redes. A ver si hay algún comentario antes del contacto. Sí, Carlos Briones aquí le aclara a Leito, le dice: solo juego para partidos de exhibición o a beneficio. Por eso nunca me han visto jugar. El hombre que colabora con el equipo. El showman. Sí. Bueno, y lo otro, Sergio Alejandro Cid Muñoz coloca: aguante Pilmahue, saludos, saludos para Pilmahue. Y bueno, y Diego Coloma, nuestro gran amigo, nos coloca: los mejores compañeros de pieza en las concentraciones, Nico y Lara. Saludos ahí para Colomita. Ahora sí, estamos en contacto con Víctor. ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí, muchachos, 100%. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por acá con un poquito de calor. ¿Y cómo está la cosa por allá, Víctor? Oh, acá igual. Mucha calor, mucha temperatura. Pero todo bien, gracias a Dios, trabajando acá al 100%. Bueno, primero que nada, felicitarlo a todos ahí. Se ven muy bien, muchachos, sentados ahí mirando a conocer a todo el mundo del fútbol, así que un abrazo a la distancia para todos ustedes. Muchas gracias y un abrazo para ti, porque también eres parte de esto, obviamente eres nuestro corresponsal en la zona norte, y me imagino que ya estabas viendo un poquito. Comentábamos sobre los equipos aceptados y los que no fueron aceptados. Recordar que tú el año pasado nos comentaste que estaba la postulación de Defensores del Loa. Queríamos saber cómo fue la notificación de la no aceptación por ANFA, si hay algún proceso de apelación o cómo va a ser este proceso, Víctor. Sí, nosotros como Defensores Loa, bueno, por segunda vez ya quedamos fuera, nos fuimos notificados, pero como recién escuchaba ahí que hay otro equipo que fue la tercera a la vencida, nosotros esperamos ya ahora con todo este cambio que hay también acá en Calama, la reestructuración que tenemos nosotros. Esperamos ya para el 2021 volver a fines del 2020 postular, y ya el 2021 estar jugando en tercera, que es lo que todos queremos. Pero más que volver a la instancia de este año de volver a solicitar el tema, nosotros vamos a preferir mejor refortalecernos, porque sí, algo que hoy en día ustedes lo han tocado mucho, muchachos, es el tema del presupuesto, que hay que viajar muy lejos, sobre todo desde Calama, tenemos un equipo al lado que es Mejillones, pero son muchos lugares que se hablan, y como los equipos nuevos siempre van al choque. Sí, es complejo, obviamente a ustedes les tocaría la entre comillas zona norte, pero al final es una centro-norte donde hay muchos viajes a Santiago, porque en el norte está considerado en estos momentos Ovalle en tercera B,
y lo demás, antes era Quintero, Curacaví, y están casi todos para acá, entonces el tema del presupuesto es bastante importante. Pues ustedes para este año van a estar compitiendo en algún torneo por allá cerca, siguiendo, como lo que decías tú, su preparación. Bueno, nosotros ya estamos inscritos también en un campeonato ANFA, pero no en tercera, pero más abajo, que también es campeonato ANFA, y aparte los chicos se me van en agosto, se van a jugar 2 meses a un campeonato en Argentina, así que esperamos ahí tomar refuerzo, otros chicos que van a llegar también a ese plantel, y esperamos que sean un gran refuerzo y ya el próximo año contar tercera división, que es lo que más queremos. Eso es lo bueno, que se siguen moviendo como club, siguen creciendo. Bueno, lo comentamos mucho el año pasado. ¿Crees que lo que pasó con CEF Copiapó afectó el tema de su postulación? Sí, lo más probable. Nosotros, bueno, mira, a ver, como dijimos el año pasado, hay muchos jugadores que no se tomaron en serio los papeles, los roles, instituciones que no tomaron los roles, entonces ANFA yo creo que también está muy cerrado a tener equipos relativamente nuevos, porque por todo lo que ha pasado, por todos los temas de indisciplina, conflictos entre barras, nosotros acá en Norte igual tenemos gente que nos apoya, que son muy apasionados, entonces igual yo creo que todo esto es lo que se formó el 2019, yo creo que afectó a muchas instituciones. Bueno, y al final es lo que también, entre comillas, la gente pide, que ANFA sea un poquito más selectivo, y pasando eso, ¿crees que estaba bien que hayan dejado fuera a CEF Copiapó de la participación de tercera vez, siendo que el presidente decía que era solo, fue como un percance este año con jugadores, que este sí iba a ser un buen proyecto este año? Yo sigo insistiendo que a primera vez le falta un poquito más de seriedad. ¿Por qué seriedad? Porque, bueno, acá para el norte no se ve porque no hay muchos equipos participando, uno o dos, pero muchas peleas, agresiones a los árbitros. Entonces yo creo que hay que tomar un paralelo a eso y tomarlo como es. Sí, es una institución, una liga, se puede decir, de tercera división, que no es profesional, pero que abarca a muchos jugadores, que le abre las puertas para ir a jugar al profesionalismo. Y eso es lo que muchas instituciones hoy en día no lo ven. Bueno, es lo que siempre tratamos de hablar, de ir nivelando hacia arriba. La idea es que si ustedes hacen un buen trabajo, los otros, las instituciones también lo hagan, los jugadores, los directivos. Al final es ir creciendo todos para arriba. No sé si los muchachos tienen alguna otra pregunta. ¿Un saludo para Víctor? Yo tengo una pregunta. CEF Copiapó venía de ganar el torneo experimental del norte. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Sabes si ese torneo se va a seguir haciendo? Escuché algo de Copiapó, no te escuché más. Lo que pasa es que CEF Copiapó venía de ganar un torneo el 2018 que era experimental de la zona norte. Ah, claro. Mira, referente a eso, al hacer, tengo mucho contacto con jugadores también que conozco muchos ahí, y esa institución para mí en lo personal tenía que haber llegado lejos y no haber terminado como terminó hoy en día. Terminó siendo prácticamente desafiliado, claro, porque lo suspendieron, pero prácticamente para mí es una desafiliación por todas las cosas que pasaron, y los jugadores tomaron mucho la chacota. No así, por ejemplo, Provincial Talagante, si no me equivoco el nombre, que ellos no, igual tuvieron alto en disciplinario, pero más pasó por la barra que pasó por ellos. Pero no así el CEF, que todo el año el CEF tuvo problemas. Sí, es un tema importante que toca, Talagante, Provincial Talagante, el otro equipo expulsado. Ellos dijeron que iban a subir el comunicado oficial que les mandaba a ANFA. ¿A ustedes les llegó un comunicado oficial avisándoles los motivos del por cual no los aceptaban para este campeonato, o solamente se les da el aviso? Mira, nosotros recibimos el llamado de nuestro gerente deportivo, que él se encuentra en Santiago viendo unos temas también de unos encuentros amistosos, y él
tiene reunión el lunes en Santiago, en AUFA, y ahí yo creo que ya no debería ser formal para nosotros también llevarlo a nuestra plataforma y darlo a conocer a la gente. Ah, ok, Víctor. Bueno, así es como la ANFA en estos momentos funcionó, el protocolo que se llevó a cabo. Bueno, desde acá te mandamos un gran saludo, Víctor. Esperar que sea, de todos modos, un gran 2020 con el proyecto CEF, con los proyectos que tienen los viajes a Argentina, una posible nueva postulación para el 2021. Como decía, la tercera es la vencida. Esperar que así sea, que sigan trabajando de muy buena forma. Así que un gran abrazo, Víctor, y que sea una gran temporada 2020 junto a Ataque Directo. Muchas gracias, muchachos, y bueno, también felicitar a todos los equipos que subieron a tercera A, esperando que, y los nuevos equipos que subieron a tercera B, que realmente cumplan con lo que se viene prometiendo en tercera B. Y nada, pues, muchachos, desde acá del norte, Víctor Jaime siempre va a estar un compañero más para ustedes. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao, Víctor, un agrado tenerte en el contacto telefónico. Un abrazo, que estén muy bien. Para complementar los equipos que no fueron aceptados, teníamos a Atlético San Bernardo, Clan Juvenil, Manchester de Peñalolén, Real Pilque, Talagante Unido. Esos son los que postularon y no quedaron. Atlético San Bernardo era una evolución media rara. De hecho, en Facebook hicieron un cambio para aclarar. Sí, fue de Barbasor a De hecho, yo creo que no supieron hacer ese proyecto. Ah, bueno. No, falta para echar esa libre. Se maneja el hombre. Faltaba un poquito. Se mezcló un tipo planta con un tipo juego, nada que ver. No. El hombre de Pokémon, ¿sabes? Y de Pokémonas también. No estaba. Mauricio, sí. No, si te. Bueno, ese era el contacto con Víctor, de Defensores de LOA, uno de los equipos que no fue aceptado. Él comentaba que se le llegó la notificación a su gerente deportivo que está acá en Santiago en la reunión. El día lunes fue la notificación, la semana pasada fue la notificación de los que participaban, más de los que no estaban aceptados. Y como comentaba él, y del que vamos a hablar un poquito ahora, es de Provincial Talagante, que fue, del año pasado ya había un rumor por el tema del conflicto con las barras, pero lo que dice Víctor es real. O sea, por un conflicto, una barra que te desafilen de la división es complejo. O sea, yo creo que podría haber sido un castigo jugar los primeros partidos sin público o algo más allá, pero a ver, poeta. Sí, es que este es mi tema, lo estaba esperando con ansia, me estaba botando las manos. De hecho, sí, la pauta salía que este tema te toca. Sí, a ver, es que consideremos dos cosas. Uno, como bien lo decían, el castigo monetario era lo más asertivo, y lo otro jugar sin público. Sí. Okay. Ahora, si llegan a un acuerdo a puertas cerradas, que es mejor desafiliarlos porque gastar plata del bolsillo no les conviene a los dirigentes, porque también se estaba rumoreando que se estaban robando platas, es otra cosa. Que dañan a toda una comuna y a toda una hinchada también es otra cosa. Pero esto me huele demasiado a acuerdos en puertas cerradas, porque es extraño que un equipo que tenga este tipo de situaciones no se les suspenda solamente la localidad, no sé, toda una rueda sin jugar de local. Uh-huh. O sin público, por último. O sea, pero no desafiliar. ¿Tú crees que la desafiliación pasa por los dirigentes más que por ANFA? No, por un acuerdo entre ambas partes. Mutuo acuerdo. Por un acuerdo mutuo. Porque a los dirigentes de Talagante no les conviene pagar, supongamos 50 millones de pesos como multa. ANFA tampoco, entre comillas, lo mira como una buena plaza, independiente de que sí es una buena plaza. No, es muy buena plaza. Si lo vemos desde un punto de vista más técnico, de las veces que me ha tocado ir a hacer partidos, los turnos no son los mejores, cuando sí deberían haber de los mejores, porque es un terreno complicado. A ver, y la dirigencia tiene que prever este tipo de cosas, porque los que fuimos allá a enfrentar, Leo también me puede corroborar, es obstinante, la barra es influyente, eso, está metido. Entonces, por eso, como por dirigente, eso digo que es una buena plaza. Sí, pero yo pienso que la dirigencia tenía que tomar prevenciones a todo esto. Pero es que si la dirigencia realmente esto era lo que quería, por eso voy al acuerdo a puertas cerradas. Sí, puede ser, pero no era la manera. Vale, porque ahora dañan una afición, dañan un grupo de jugadores, una comuna por
negligencia de la dirigencia. Y ¿cuándo se le fue notificado al club? Hace muy poco. El lunes cuando se le avisó a los que quedaban, se le avisó a los que no. No, en la misiva que mostró Talagante tenía otra fecha, tenía fecha anterior. Ah, porque sí. O sea, ellos sabían. Se supone que ese era el informe que mandaba el árbitro con fecha 29 de diciembre, si no me equivoco. Claro, pero ahí se decía que no iban a seguir. No se decía en ninguna parte que tenían derecho a apelación. O sea, esto me tinca, insisto, a una triquiñuela de la dirigencia. Sí, poeta, mira, estoy contigo en lo que quizá ANFA para ellos no es una buena plaza, pero yo como jugador creo que sí una buena plaza. Era un equipo muy potente. Sí, por como, eso, como por dice eso, sí. Aquí el profe Tulio, la barra bravísima. Te tiraban a jugar quizás a las 8 de la tarde, donde la luz es horrible. Sí, la exacto. Cancha la mojaban y sí. Era horrible, así que yo creo que lo que pasa ahí es raro. Es algo raro. Por eso digo, si es una buena plaza, pero para ANFA no es una buena plaza. A eso voy. Sí, bueno, hay que ver porque de por sí el año pasado de Talagante fue muy, a ver, tuvo mucha turbulencia, por así decirlo, con problemas de dirigencia. A principios de año ellos funcionaban como casi como funciona, por ejemplo, Colo Colo. Tienen un directorio donde hay mucha gente que estaba comprometida en eso, que hay gente del club, fans que ponían, por ejemplo, temas económicos. Porcentaje. Estaban la gente de la municipalidad. Entonces hay mucha gente que quería una cosa, otros que querían otra. Al final son tantas partes que hay que ver que cada uno quiere sus intereses personales. Muchos caciques. De hecho, yo creo que también esto influye en la decisión de ANFA de tampoco aceptar a Talagante Unido, que era como el equipo que había aparecido así al último, presentando su cuaderno de cargos, que había participado en el campeonato de novatos y por ahí en el CMS Sport. Participaron muchos. Muy bien, ellos tenían confianza de que podían quedar, pero yo creo que, como dices tú, un acuerdo, un mutuo acuerdo, y ANFA dice, ¿sabes qué? Este año mejor, no. Exacto. Veamos el próximo, que se calmen los humos. Exacto, y no generamos conflicto entre equipos de una misma común. Claro, porque si aceptaban uno, el otro iba a reclamar. Exactamente. Y de hecho iban a tener, los dos jugaban de local en el mismo estadio. Iba a haber mucho conflicto, entonces aquí mejor llegamos a un acuerdo y nos ahorramos un poquito de problemas durante el año. Yo creo que la gente de Talagante no está conforme, los grupos rojos. Para nada. Lo triste es que por un grupo de dirigentes perjudican primero la comuna, por supuesto, los jugadores, que es lo que más importa. Es una afición, una afición que lo sigue. Y ahora el coletazo de todo esto es a un club que está haciendo las cosas bien, como era Talagante Unido, que se llamaba IPC, estaba tratando de llevar las cosas bien, con un orden, manejándose bien, porque conozco gente de su directiva. Sí. Y ahora les cortan ese sueño, esa ilusión, por lo menos de este año, para participar en Tercera B en el 2020. Entonces, todo por lo que trae de una mala gestión de una dirigencia. Pero en sí hay que decirle con el Nico tenemos, de hecho, el conocimiento, porque el Nico, de hecho, con el profe fue a entregar los papeles del cuaderno de cargo a ANFA. Y no es fácil quedar en el primer año. Son muy pocos los equipos que quedan en el primer año. Pero aquí, por ejemplo, no sé, si un equipo postula, ellos le dicen, ya, mira, estáis bien, pero para el otro año porque te falta el estadio. Mejóralo y presenta tu proyecto. De hecho, Nico lo vivió y Nico, con Jiré, ¿cómo fue? A las 10 de la noche llegando los papeles. Sí, fue complicado, pero a ANFA lo que le llamaba más la atención era que para el medio en sí nosotros éramos algo nuevo. Éramos un club cristiano, del cual en ellos como ANFA iba a repercutir mucho en los medios, porque se iba a hablar del club cristiano que estaba en tercera división, iban a salir al baile ellos, y sí, al profe le dieron muchas recomendaciones, pucha, sí, nos gusta, pero tienes que mejorar esto, a nosotros nos pidieron la antigüedad, que es lo que piden siempre, y Jiré como tal no tenía recién un año de antigüedad, entonces nos dieron a nosotros como acotación que nos consiguiéramos un nombre de algún club de barrio e ingresar como eso. Nosotros, yo gracias a Dios tenía conocidos en mi infancia que jugué en Independiente de Ñuñoa, que queda en Santa Julia, y fui a hablar con la presidenta y ella nos prestó el nombre, postulamos con ese nombre y a medida de que se iba dando la postulación ellos nos permitieron ingresar con el club de, o sea, con el nombre de Jiré, sin tener la antigüedad. Cuando porque, apareció el auspiciador. Exacto. Porque le nombramos que el pastor de la joyería Farón iba a ser nuestro gran auspiciador. A ellos les llamó la atención. ¿Por qué les llamó la atención? Se le hizo algo así. Entonces nosotros pudimos entrar sin tener la antigüedad
por un tema más mediático, más que por... La garantía y los requisitos. Pero de hecho fue claro, y fue complejo porque el profe en ese momento postulaba una cancha y esa cancha no tenía los camarines que piden, que de hecho son 4, y hay que decirlo, en el cuaderno de cargo dice que son 4 camarines, local, visita, árbitros y uno para doping, que jamás se ha ocupado el doping en tercera división. Y no se ocupará. No, de hecho, el año pasado dijeron que se iba a ocupar, pero también es más recursos, más gastos. Entonces nosotros buscando, no, el profe iba funcionando a promesa ya, fe, decía, no, si nos vamos a conseguir un estadio. Y de hecho terminamos... Eso se llama caminar en fe. Sí, terminamos jugando en Cerrillo y con cosas de acá y así uno sigue armando. Claro, como dice Nico, un equipo en distinto llama la atención, pero estos clubes que aunque sea un muy buen proyecto, a veces ANFA les dice, mira, por ahora no, pero sigan postulando porque en algún momento van a mejorar todas las condiciones y puede que lo acepten, así que bueno, le piden que mejoren los equipos pero ellos no, mira, qué curioso. Siempre hay cosas. Esperemos un año más a ver si ellos. Vamos a ver qué pasa, porque hay que decirlo. Por el momento, por parte de ANFA, solo se ha dado ese anuncio y ANFA no se ha pronunciado en ningún otro tipo de. Desde la PAMA se tiene que pronunciar en este momento. Claro, hay que saber, porque bueno, deben estar de vacaciones. Hasta el 17. Está cerrado ANFA. Está cerrado. No, para lo que es tercera edición, recordar que lo que ha sido lo que es las otras competiciones ha estado activo. Y de hecho, antes de pasar a ese tema, para no quedarnos atrás, Nico, ¿algún comentario en las redes? ¿No? Muchachos, tuvimos un pequeño percance. Esto lo quiero comentar de forma pública y pedir disculpas a la gente que nos está sintonizando. Tuvimos un percance con internet. Pero este capítulo va a estar en YouTube, así que van a verlo completito en YouTube. Ahí lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales en media hora más tras finalizar el programa. Le pedimos las disculpas respectivas. Ok, entonces bueno, seguimos con lo que son los otros temas que teníamos al debe. Y como decíamos, ANFA sigue funcionando, o sea, perdón, ANFA Nacional sigue. ARFA. ANFA se divide en ARFA, que es la otra rama. De hecho, hay que mencionar que se estuvo jugando la mencionada y muy antigua Copa de Campeones, que donde también se utilizó nuevamente el Estadio Monumental para una final. En un torneo donde, Poeta, ¿tienes la información de quién salió campeón de ese campeonato? Salió Cóndor de Pichidegua, de la sexta región. ¿A penales me parece? Sí, exactamente. Sí, recordar que toda la fase final se jugó en el estadio Robert Kennedy, donde hace el local Brisas, porque exacto. El de Nogales, que era el que hacía la localidad, estaba el club de Nogales ahí participando. Sí, lo están arreglando todavía. Exacto, el otro día salió el alcalde ahí mostrando el proyecto, porque había sido uno de los primeros estadios con pasto sintético de Estación Central y ya había cumplido su doble vida útil que le dieron al Estadio de los Nogales. No, y hoy, a propósito de eso, Ferro presentó a su nuevo técnico y de fondo se veía cómo trabajaban arduamente en la remodelación del estadio. Sí, recordar que, bueno, Ferro ahí anunció en sus redes sociales que tiene un nuevo DT proveniente de Tricolor de Paine, que más adelante vamos a hacer algunas menciones de traspasos de jugadores y de test. Bueno, eso fue lo que pasó entre comillas en el campeonato Copa de Campeones, que es bastante mencionado, donde juegan muchos jugadores retirados más que los de tercera, porque los de tercera por temas de firma no pueden participar, o los que juegan quedan firmados. Sí, Mauri, quería comentar algo sobre ese campeonato. Cóndor de Pichidegua, que fue el campeón, estaba jugando el profe de Rodolfo Madrid. Ah, ¿verdad? Ah, sí. ¿Verdad? Participó, doble campeonato se llevó en Monumental. Exactamente. Sí, nuestro amigo Dieguito estuvo cubriendo, de hecho, algunos partidos ahí con la página Tercer Tiempo y le sacó una foto ahí, se tomó unas fotos con él, estuvo participando. Es lo que mencionamos, pues, exjugadores de fútbol participando en estos equipos ahí, obviamente lo hacen por amor al arte. No vamos a mencionar más allá porque a veces algunos jugaron en ese equipo y vuelven. Nosotros el año pasado con el Nico también anduvimos en La Serena de vacaciones y nos tocó ver que la fase regional se jugaba allá. De hecho, nos pillamos un partidazo, un equipo de Coquimbo, que era el equipo más fuerte, no me recuerdo cómo se llamaba, que estaban jugando casi 4 jugadores ex profesionales. En otro equipo estaba jugando Leo Monge y estaban enfrentándose en un partidazo contra el Norambuena de La Legua. Imagínense, habían 2 partidos, el que se está jugando adentro y el que se está jugando afuera en la galería.
partido que se definió ahí al último, bastante interesante ese campeonato de Copa de Campeones, y qué bueno que se le esté dando un poquito más de cobertura, porque ya siempre ha sido nombrado, pero más que la final. Y... Oye, Leo Monge, qué manera de cortar ahí jugando esos campeonatos. En un momento estuvo en la sexta región por un equipo de Quechereguas, ¿no? Le tiene amor a todos los equipos, Leo Monge. No, pero parece dirigente de ANFA, de amor a la plata. Claro. Bueno, otro de los torneos que se estuvo jugando también ahora como torneo de verano, donde algunos jugadores aprovechan, entre comillas, también sus vacaciones, fue el torneo de... el nocturno de Peñalolén. Recordad que se juega en paralelo también con el mundialito de San Joaquín, pero ese es un poquito más conflictivo, donde juegan equipos como el Varsovia, el Celtic, el Legua Junior, así que no fuimos a cubrirlo por temas de seguridad, pero sí estuvimos en el nocturno de Peñalolén, donde hubo un partícipe directo y uno que estuvo cubriendo arduamente muchos partidos. Nico, que nos comentes qué tal estuvo ese campeonato. Sí, por un tema de que estuvimos de vacaciones con Mauro y con los muchachos, llegamos a cubrir más que nada la parte final, pero bastantes jugadores de tercera división, ex jugadores de tercera división. Estuvo bastante entretenido el campeonato, por nombrar algunos, estuvo Guido Seiser, que fue campeón, estuvo Cheo Bustamante, estuvo también Torres, que era jugador de la Granja, también bien habilidoso. Urrutia también estuvo en ese equipo. Felipe Amigo también estuvo ese. Estuvo sí, la mayoría de los jugadores de Macul, estuvieron ahí con Marco Moscoso. Los dirigía don Oscar Caballero, el presidente de Macul. Estuvo Fabián Calderón también. También por el equipo de La Frontera, que fue el campeón, estuvo Felipe Tenorio, ex jugador de Linares, de Gasparín. Nico Barrera también estuvo, jugador de Cobreloa. El Guacho Isra también estuvo. Estuvo Luchito Torres, Lucho, jugando por el Santos de la Reina. Por Santos. Carlos Esbeck y Guayquipana también estuvo. Araya estuvo también ahí, un jugador de Audas. Guayquipana en un hecho histórico, poniendo la calma en un conflicto que hubo en la semifinal. Exacto, sí. No, ha cambiado, no, él poniendo la calma, que no haya pelea, que no haya conflicto, le iba a jugar. Qué increíble. Yo también estuve dirigiendo a un equipo. Al profe le fue bastante bien. Redirigir Real Los Héroes, para mí fue la primera experiencia de ver el nivel que había. Se armó un equipo no de tanto nivel, es una realidad, porque principalmente pues no se conocía y hay manejos diferentes, porque tú solo los puedes llegar a juntar es el día del partido. ¿Usted en el grupo de quién estuvo, profe? Estábamos con Estrella, con Gallardo, Estrella y... ¿Balvarino, no? No, y Católico. Y Católico. Estrella pasado. Nacional llegó a instancia bien arriba. También, sí. Y quedan eliminados con Santos. Santos nos elimina a nosotros y después elimina a Estrella Santos. ¿Su hijo lo dejó eliminado? Sí, hizo tres goles. De hecho, bueno, acá en las redes sociales estamos viendo lo que fue la definición a penales. Recordar que en el partido de la final fue La Frontera, uno de los equipos rojos, que tenían bastante ex jugadores de tercera división, algunos ex profesionales, contra Villa Letelier, que era el actual campeón del nocturno de Peñalolén. Que también tiene varios jugadores y ex jugadores. Tenía, por ejemplo, a Camilo Peña, que era un ex jugador de Católica. Tenía a Moisés Vázquez, que jugó en Barnechea, estuvo en Ranger. Y jugadores que han estado en el medio en tercera división. Andrés Aravena, Diego Coloma, Leo... bastantes jugadores conocidos. Por parte de ambos equipos, con el Ligo lo que mejor vimos fueron los dos que jugaban de 10, que era el Pollo, que le decían por Frontera, un zurdo extraordinario. Y por parte de Villa Letelier, el 10, que no recuerdo, Camilo Peña. Era un enano, pero extraordinario. Era muy bueno. Y ahí estamos viendo Tenorio. Justo Tenorio en la definición, cuando el arquero, que había dejado muchas dudas en la final, porque el partido terminó 4-4. Partidazo. Lo empatan en el último minuto Villa Letelier por un penal. Y la gente ahí estaba rumoreada un poquito que el arquero había tenido influencia, claro, en dos goles podría haber hecho algo más. Y estaban las dudas para la definición a penal, y al final termina tapando bocas, porque tapa el primero y el último, y se convierte en la figura del partido. Recordar que se llevan un suculento premio. Sí, en primer lugar se llevaba 2.550.000, segundo lugar 1.250.000,
tercer lugar 750.000 y el cuarto lugar 350.000. Ahí, bueno, también vemos imágenes de lo que fue la premiación, ahí hasta la alcaldesa levantó la copa, quiso pasar desapercibida, pero está al medio de todos. No, y bueno, fueron premiados varios jugadores, el goleador, el arquero, el mejor jugador del torneo, hubo premio para todos, así que una bonita instancia este campeonato que se hace. También mandarle saludos, vimos a varios compañeros y nos pidieron saludos, bueno, David Manríquez que participó, Rodrigo Pacheco, y el que más nos mosqueó en la cancha y ahora nos mosquea también fuera, mandando un gran saludo a nuestro amigo Diego Albornoz, un enano odioso que jugó este año por Galvarino, el año pasado fue campeón con Villa Letelier y ahora se cambió, ha jugado por varios equipos. Lo de Tenorio, que era bicampeón, jugó el año pasado en el Villa Letelier y este año jugó en la frontera y fue nuevamente campeón. Sí, el año pasado fue contratado a mitad de campeonato por Villa Letelier, su equipo quedó eliminado, se va a Villa Letelier y termina siendo campeón. Es una modalidad que se hace en los campeonatos de barrio, cuando vas quemando etapas va siendo contratado por el otro, así que le mandamos un gran saludo también a todos los que participaron en el nocturno de Peñalolén. Sí, antes de comenzar a enviar saludos, que no lo nombró nadie, a Juan Pablo Paredes, ex Real San Joaquín, estuvo en Lautaro también, y a Ignacio Herrera, que también ex Real San Joaquín de Puerto Rengo, y también. Nico Guerra también participó. Exacto. Por Frontera. ¿Quién fue el último penal que lanzó la Frontera? Era Nico Guerra. Había otro jugador, el número 11, que había jugado en San Bernardo, que era de la Frontera, que corría de una forma, que metía bicicleta, tenía un pegamento extraordinario en los zapatos. Y de hecho, yo hablé por ahí, y en la instancia anterior no había definido casi ni un gol, y en la instancia final hace los dos goles que le estaban dando el triunfo en los últimos minutos, así que estuvo muy entretenido lo que fue ese campeonato para ver mientras había ausencia de fútbol. Bueno, vamos a hacer la mención también ahora a nuestros auspiciadores y a nuestros colaboradores para Ataque Directo. Y el primero es The Josman Barber Shop. Así pueden buscarlo también en sus redes sociales. THE-Josman-Barber. Puedes ir a buscarlo a Merced 839, local número 100, Galería Plaza de Armas. Ahí tenemos a nuestra linda modelo de polera negra haciendo las señas a lo que es nuestro amigo The Josman Barber Shop. Como decía el profe, muy buen ambiente, buena música, buen corte, bastante bueno para conversar. Josman ahí nos contaba, le mandamos un gran saludo porque su hijito cada vez va creciendo sanito. Así que le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Josman, que fue a visitarlo hoy día el profe Tulio. Y como lo están haciendo ya los muchachos ahí, muy bien ya adecuándose a lo que son los auspicios, a nuestros amigos de Nuble Print. O pueden buscarlo en redes sociales como Nuble Print o hablarles al WhatsApp más 569-66-92-78-29. Son los amigos que nos regalaron estas grandes tacitas de Ataque Directo, ahí como muestran los muchachos, en las cuales, recuerden, si van como contacto de Ataque Directo que vienen este anuncio, les van a dar un 20% de descuento en todo lo que son estampados, ya sea de tazas, llaveros o lo que ustedes puedan ahí llegar a acuerdo con Nuble Print. Prints, que son nuestros nuevos auspiciadores para lo que es este año, ya sea en Ataque Directo Tercera o Ataque Directo de Fútbol Femenino. Muchachos, pasemos un poquito ahora a lo que rápidamente ha sido los traspasos de la tercera división, movimientos entre hacia primera división, los que han dado el gran salto de tercera a primera, y los que han sido movimientos de tercera B a tercera A. Y mencionar, bueno, lo más importante es, en estos momentos, los saltos más grandes fue el de Popín Castro, claro, que tuvimos contacto telefónico con él, que llega como delantero a Unión Española, que aún lamentablemente no ha sido citado, primero por una lesión. ¿Tú estuviste en el...? Exacto, sí fue principalmente por lesión, para cuidarlo. Le tienen bastante fe, así que lo tienen bien entre algodones en Unión Española. Sí, recordar que el año en tercera A es bastante desgastante, entonces tiene que ahora adecuarse. Exacto. A lo que es tercera A. Y había otro jugador también que estaba ahí, que nos mandó bastantes saludos, que es el caso de Fabián Ramos. Sí. Que ¿tuviste la posibilidad de conversar con él? Sí, estuvimos un rato. Bueno, que generalmente cuando pasan ese tipo de situaciones que pegan saltos grandes, me gusta ir a darle el apoyo, sobre todo porque uno ha compartido con ellos. Uh-huh. Lo trato de hacer, bueno, es difícil, por ejemplo, no sé, pues, si hubiera debutado en Iquique no hubiera ido. Ah, pero okay, empezar, sí. pero no, pero por un tema de que está bastante lejos, pero tratar de dar la buena onda, insisto, porque al final, al menos uno siente que fue parte de su carrera. Al final, que ese ascenso es como también prácticamente ascenso de uno.
Obvio. Estuviste ahí, estuviste prácticamente la temporada. Seguiste toda la campaña. No, y cuántos goles gritaste de Fabián. Claro, aparte, claro. Pero pues lamentablemente no ha podido ingresar en los dos partidos, así que llamado al Pillo Vera, póngalo porque cuando no lo coloca o pierdo, empata. Sí, no ha podido todavía llegar al triunfo. Quique, el otro día empató agónicamente con Everton y el otro partido día que lo tenía ganado. Sí, y el otro día se lo dieron también, vuelta. Exacto. Sí, exacto. Algo pasa ahí con ese tema. Yo creo que Fabián, bueno, todos saben la calidad de jugador que es, pero creo que es un salto importante en su carrera. Él ya había debutado en segunda, estuvo por ahí. Pero creo que hay que ir paso a paso y lo importante es que está siendo citado. Sí, como sí, si le dan 5 o 10, que esos 5 o 10 sean muy bien aprovechados. Todo suma. Y de hecho, bueno, él está, más allá de los partidos, está aprovechando todo este proceso de estar entrenando con un primer equipo, que leíste tú lo comentabas, que es otra cosa ya relacionarse con jugadores de primera división, otro roce. No, y aparte que llegó Lorenzetti para aprender mucho de él, un jugador con mucha experiencia. Exacto, tiene ahí un gran mentor. Tiene buena competencia. Sí, y ahí es donde debe tener ahorita más paciencia. Paciencia, aprovechar al máximo lo que está viviendo, porque a pesar de que ya en un momento estuvo, recuerda que a veces los ambientes es lo que lo lleva a uno a crecer, y este tipo de grupo, este tipo de entrenamientos, de competencia, lo va a hacer madurar mucho más a él. Sabemos la calidad que tiene, sabemos la capacidad que tiene como jugador, pero también es nueva la liga y va a tener que estar en la nueva. ¿Gonza? Muchachos, esto para rectificar, obviamente va a estar en YouTube, claro está, pedir las disculpas nuevamente respectivas porque hay gente que estaba preguntando qué pasó con la señal. Tuvimos un corte de señal de internet por todo el sector donde estamos. Ah, como el corte de luz de ayer. Efectivamente, tuvimos un corte de señal de internet por todo el sector, por eso no pudimos seguir transmitiendo por el streaming. Pedimos nuevamente las disculpas respectivas. Estábamos teniendo una tremenda sintonía, muchachos. Estábamos ya debutando y con mucha humildad lo decimos, con muchos mejores números que estábamos teniendo en los programas anteriores. Pero bueno, son detalles que pasan. Esto va a estar en YouTube, va a estar completito. Lo vamos a subir media hora después de finalizar el capítulo, ya la grabación, para que puedan disfrutar todo lo que estuvimos hablando mientras tuvimos estos percances. Y agradecer por supuesto el apoyo que nos brindan por Ataque Directo. Y lo otro que les quería consultar, muchachos, bueno, a ti, Mauricio, Nicolás, Leo particularmente, me imagino que un logro para ustedes ver que Popín y también Fabián ya estén debutando en la Liga Mayor, como es la Primera División A, y saltar de la Tercera División B en el caso de Fabián y en el caso de Popín de la Tercera División A, y que fueron años de sacrificio. Leo. Sí, creo que cualquier jugador que esté en tercera hasta segunda profesional, dar ese paso a primera es importantísimo, y principalmente que hayas compartido tanto tiempo con él. Aparte que formamos nuestro grupo y él estaba dentro de ese, así que formamos una linda amistad y le decíamos todo lo mejor, lo despedimos y que le decíamos todo el éxito a todos los jugadores que llegan a primera o primera vez. Porque al final eso abre puertas. Si lo hacen bien, después siguen considerando jugadores de tercera. Y también es como, vamos a buscar jóvenes allá que lo están haciendo bien. Sí, claro, es el mismo caso que casi estuve a punto de firmar y dejar el nombre de Tercera División en lo más alto. Y del mismo equipo, porque así uno dice, se están haciendo bien las cosas acá, elijamos este tipo de jugadores. Siempre bueno. Nico, de hecho, también tiene la noticia de otro jugador cercano ahí con el que estuviste hablando. Sí, bueno, estuvimos conversando con dos. Hoy estuve conversando con, primero con Brian Torres, uno de los goleadores del campeonato, que no ha hecho mucho ruido a diferencia de Gonzalo Tapia y de Carlitos Svek, que está a puertas de firmar por, si Dios quiere, la próxima semana Independiente Cauquene. Ya tiene casi todo ahí acordado. Me dice que apenas tenga ya la certeza me lo va a hacer, me va a firmar y quizás la próxima semana puede venir o podemos tener un contacto telefónico con él. Yeah. Bueno. Brian Torres, que sonó en Rodelindo igual. Sí, por tema de Dano. Exacto, no por podía. Cupo. Sí. Y el otro es también con el que estuve conversando temprano, Alan Manso, que se va al fútbol de Indonesia. Él también había cumplido de edad y gracias a Dios se le dio la oportunidad. Un técnico chileno firmó allá, no me dijo el nombre, sí, pero
da la casualidad de que este técnico siguió toda la campaña de Quinteros y lo contactó. Y mañana ya viaja para allá a firmar contrato. De corazón se le desea, la verdad que sí, un aplauso, porque Alan se lo merece por todo lo que ha llevado en este fútbol, y más en fútbol de tercera. Sabemos que se ha comido muchas verdes, y se lo merecen. Lo felicitamos y le deseamos que Dios lo lleve en bendición y haga una muy buena campaña para que también le abra puertas a estos jugadores. Que todavía tiene aspiraciones de jugar y de ver esto como una profesión. Tú sigue entrenando. No, y cabe mencionar que de los que hemos comentado son jugadores que cumplían el límite de edad, que no podían participar en tercera división y sí o sí tenían que ir a buscar puertas afuera del país o en divisiones mayores. ¿Gonzalo? En el último programa que realizamos en la otra radioemisora que estuvimos, entrevistamos a Alan. Y Alan, que estaba bastante afectado por su futuro. Él quería seguir jugando sí, por el tema del límite de edad que le estaba complicando. Y me pone contento esto, de verdad. Me pone contento que se le haya dado esta chance, que no la desaproveche. Es una liga igual exótica a la de Indonesia, pero es una oportunidad. No, y creo que este muchacho la tiene clara. Sí, es otra, es cultura, es no solamente es fútbol. No, aparte él me había hablado hace un par de semanas atrás para saber si tenía alguna noticia sobre el tema del límite de edad o no. Yo le dije que todavía no sabíamos nada porque ANFA estaba de vacaciones y me dijo que bueno, que ya se iba a tener que resignar a jugar en el barrio nomás y a trabajar. De hecho, él ya había firmado por un club de barrio y le sale esta oportunidad ahora última. Así que de verdad yo le dije que en realidad en nombre de Ataque Directo estábamos muy contentos. Contento, de verdad, pues contento. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer con este tipo de instancias. Y agradecemos por supuesto la confianza que nos brindan, porque se están dando la instancia aquí también, y te lo quiero comentar, Leo, va a estar tu video en YouTube, puedes sacar fragmentos de este programa para hacerlo como parte de tu demo promocional, o sea, también te sirve este tipo de cosas, y también para los jugadores y dirigentes de tercera división que vamos a ir trayendo paulatinamente a nuestro programa. Y yo quizás los entiendo más porque en Venezuela se firmaba contrato por lo general hasta los diciembre, y tú en diciembre quedabas libre. Y pensar en pasar diciembre sin una oferta de un club, sin saber qué va a pasar contigo, te llena la cabeza de muchas cosas, la ansiedad te come, te mata. Por lo menos en mi caso, ya lo último, en mi carrera tendía a sentir mucha ansiedad de hambre y comí y subía de peso. La ansiedad le comía hasta el pelo. Sí, hasta el pelo me lo comía. Y que se te dé una oportunidad tan grande, por lo menos al Fabi y ahora a Alan, es de felicitar y de verdad alegrarnos nosotros como programa, porque le dimos ese pequeño impulso también en algún momento de buena vibra para que algo se les diera para ellos. No fue el tema de la edad, pero fue como que algo mejor. No, y todavía el tema de la edad. También le tengo fe a ANFA, hace 5 años que le tengo fe. Sí, sí, bueno, recordar que un poquito Alexi antes, y sí, queríamos hacer una campaña para ver el tema con ANFA, pero bueno, mucha gente preguntó sobre este tema. Yo por ahí respondí, dije que primero teníamos que ir a hablar a ANFA para ver cuál era la disposición, porque no sacamos nada con hacer una campaña, exacto, si ANFA estaba totalmente cerrada a esto. Entonces, exacto, reiterar a los jugadores, como dijo Alexis, ANFA vuelve el 17. Siguen de vacaciones desde el 2016, que los conozco. Ahí discrepo un poco contigo, Mauricio. Yo creo que presentar una institución. Aquí hay un tema, y nosotros lo habíamos dicho el año pasado, y es bastante delicado. Creo que es muy feo, y me hago responsable de mis palabras, uh-huh, y por algo nos llamamos Tu Zona X, nada nos calla, en que no es bueno cortarle las piernas a una persona que tiene sueños, sea cual sea su sueño. Y creo que en este caso ANFA tiene que hacerse la autocrítica y cambiar las reglas en ese sentido de aumentar los cupos de edad, porque ya se está mostrando que ha habido un fenómeno mediático, y hay que agradecerlo a Deportes Concepción el año pasado, ahora a Rodelindo Román. Han salido equipos que han sacado muchos jugadores con un tremendo talento y potencial, y que perfectamente podrían servir para las divisiones menores de nuestra selección chilena, que harta falta le hacen. Y creo que hay que trabajarlo, y también ellos tienen que tener la voluntad de dialogar y poder conversar, porque ya los hechos están a la palestra, y eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar desde ahora ya.
Sí, sí, el tema era que obviamente, y también lo mencionamos el año pasado, era que dentro de todo, a pesar de que a nosotros no nos guste, lamentablemente nosotros estamos entrando a una división donde sabemos las reglas desde antes. Entonces muchos sabemos que es hasta los 25, no nos gusta que sea así, porque la idea es que de repente uno como jugador decida que cuándo retirarte, porque por ejemplo a muchos les pasa que cumpliste 25 y ya no puedes jugar más, y ellos te dicen este es tu retiro y ya no puedes jugar más. En cambio debería ser al revés, que uno como jugador decida, obviamente, y en tu país o en tu equipo. Y de hecho esa campaña nosotros también sí la iniciamos por estos jugadores que obviamente nosotros encontrábamos que tenían mucho potencial, pero también hay que decirlo, esta campaña la idea era hacerla por muchos jugadores que no tienen la posibilidad de ir arriba. ¿Y dónde más pueden terminar su carrera? Es en tercera división. O sea, sabemos que lamentablemente muchos que no hicieron cadete, y por ejemplo decir una carrera de 10 años de futbolista, empezando a los 17 hasta los 27, por último ya es algo más extenso, donde uno puede decir, pucha, participé en un plantel 10 años y no se me dio la oportunidad en cadete, o hay que decirlo, por responsabilidad y obviamente por talento. O sea, aquí uno no es porque por amistad, por buena persona, lo van a dejar en un plantel. Entonces hay muchos que van a perder esa oportunidad de ir a otro de esos equipos, pero que se les dé la oportunidad siendo responsables, compitiendo, y que obviamente se la ganen. Entonces la idea es que aumenten los cupos, pero hay que ver todo qué va a pasar con énfasis, que también incluye el tema del extranjero, que se ha pedido mucho, aunque sea uno, para ir ambientándonos. Ese también es un tema no menor. De hecho, la idea es ir nivelando hacia segunda, y segunda, si tiene ya extranjeros y tiene un cupo más amplio, la idea es que la tercera A y tercera B sigan eso, para que después no sienta tan brusco el cambio. Claro, y esa es la idea, y esa es la tónica que de alguna u otra forma tenemos que trabajar todos. Pero también todos. Recordar que en la segunda división fue el CIFUT quien intervino para que se contemplaran esas medidas. Sí, ahora lo que hay que ver acá también, si está a la disposición por parte de los dirigentes de los clubes a levantar esa lucha, porque podemos nosotros levantar esta inquietud, pero también tiene que existir la voluntad y la inquietud de los propios dirigentes. Es importante lo que él dice. Eso que dice Alex es verdad. Por eso tenemos que conversarlo. Los jugadores, primero habría que organizarse los jugadores para saber cuál es el número de los jugadores que hay, pero también hay clubes que quizás no les conviene porque quieren tener son jugadores jóvenes para llevarlos como una especie de proyecto y poderlos vender más allá. Por temas de costo. Por tema de costo, porque llevar a un Mauricio Lara a un Pirque, por decir algo, Sale caro. Dos completos y una bebida. Entonces, ahora, lo que sería atractivo, ya que a fines de febrero, 20 por ahí, está el sorteo del ANFA, el calendario del Fixturing, ahí sería bueno para poder entregar una propuesta. No sé si una propuesta, pero tomarle el pulso a esta idea, teniendo ahí a los presidentes o a los delegados de cada club, comentarle y preguntarle directamente a ellos qué les parece o cuál es su postura respecto sobre esta. Disculpa, ¿podrías reiterar la fecha? Del 20 en adelante. El 20 de febrero. Porque por lo general son martes y miércoles, que es martes y jueves. Martes y jueves son o reunión o anuncio. Sí, porque sí, Mauricio, ¿cómo va a creer que van a trabajar eso, dos días seguidos en ANFA? Eso mismo te iba a señalar, porque nosotros vamos a ir a cubrir ANFA. Eso ya lo queríamos notificar. Como lo habíamos dicho el año pasado, vamos a estar cubriendo los sorteos, vamos a estar notificando, haciendo consultas para que ustedes se informen al respecto. Bueno, y si vamos a tener la posibilidad de poder hacer no sé si enlace en vivo, porque casi siempre los sorteos, los dirigentes están citados a las 8. Sí, pues después de que despiertan. Ahí tendríamos que hacer una especie de previa. Pero sería con llamada y todo lo demás. No, pero ahí sería bueno, importante, interesante, poder tomar el pulso a esta inquietud, y ahí tendríamos una postura más formal y global de quienes podrían hacer algo, que serían los dirigentes en este caso. Claro, a saber si aparte, porque bueno, sí, y hay que reiterarlo, por mucho que se hagan campañas y que todos los dirigentes estén de acuerdo y todos los jugadores estén de acuerdo, al final en esta categoría ANFA es el dueño de la pelota, entonces ellos deciden quién juega y quién no, porque son sus reglas. Por mucho que sí hay equipos que tienen peso y ellos pueden decidir, no es como en primera división, donde cuando hay una decisión que tomar es por votos de los clubes, porque todos tienen un peso dentro de la NFP. Aquí hay que recordar que es distinto, porque los equipos, hay que decirlo, ellos entran y se acatan las reglas, y por mucho que se den propuestas, si ANFA no quiere y no tiene la disposición, no se da. Pero sí, si se hace una campaña fuerte, se puede hacer. Sí, hay que... Es que sabes que yo discrepo un poco con ese tema.
Porque, por ejemplo, si se te paraliza toda una zona, y dicen, no saben qué, si... Por lo menos analícenla. Claro. No puede jugar sin una zona completa. Ah, no. O sea, en cierta forma el poder sí está en los clubes, solo que hay que saber cómo llevarlos. Exacto. Así que a los clubes, por favor, escuchen este programa porque les puedo dar bastantes ideas de cómo hacerlo. Un revolucionario total, ahí, poeta primera hay línea. Hay que quemar unos cauchos sí. allá y todo Hay eso. Que ver. Por eso digo que es una buena instancia el sorteo del 20... Ahí la para acercarse ya a ANFA y saber y tomar el pulso a quienes realmente podrían llevar la inquietud al consejo. Claro, de hecho si pudieran incluso algunos capitanes poder ir al sorteo también sería, no entre comillas presión, pero sí ver que hay un interés por parte de que esta medida sea real y que sea pronto. Bueno, y que los jugadores que por ejemplo ya han cumplido edad y no están participando o los que están pronto a eso también. De hecho, Leo, ¿tú qué crees? Porque tú ya ahora me comentás que este año pasas a ser cupo. Sí. Y recordar que no solamente se corta la de hecho los jugadores entre 23 y 25 años, o sea, de los que cumplen 24 y 25 y se permiten solo 5 jugadores por equipo, entonces también es complicado ese tema, Leo. Sí, mira, yo este año soy cupo, cumplo 24 y ya están designados en Rodelindo por lo menos los 5 cupos. Y mencionar que el año pasado, cuando terminamos, se juntaron y también es una difícil decisión para el cuerpo técnico. Así que ojalá la ANFA de alguna solución para no cortarte, como dijeron por ahí, las piernas y no poder jugar mal. Ahora, tú, Leo, que estás ahí viviéndolo, ¿hay alguna intención o has tenido ahí algún tu impresión de parte del entrenador o de la dirigencia al poder cambiar esto o decir, ¿saben qué? ¿Es una mala medida? Sí, creo que hay una intención positiva de poder cambiar esta regla por el mismo caso de Fabián Ramos, que es un jugador importantísimo en el club, y entonces yo creo que Rodelindo está en una postura a favor de claro de cambiar esta regla de ANFA. Claro, Leo, disculpe, profe, aparte tienen al Bene también que está esperando. Sí, ahí. caso particular, nosotros tenemos un jugador extranjero, un compañero, sí. Jaser, sí, y ya lleva 3 años entrenando con nosotros. Sí. Y él no tiene la posibilidad de poder jugar, sí que hay muchos casos como él, como Fabián, que están esperando que ANFA dé alguna solución. Bueno, entonces, para ir cerrando, ¿no? Porque ya lo está haciendo nuestro director, asumimos el compromiso, vamos a estar en el sorteo del ANFA. Pero eso habíamos quedado, que vamos a estar sorteo del ANFA y vamos a tomar el pulso directamente con los que, como les decía yo, tienen el poder de levantar esta inquietud. Y vamos a hacerla llegar a ustedes. A ver, ¿cuál es la opinión generalizada de los delegados en el sorteo del ANFA a fines de febrero? Y lo que hemos dicho siempre en todas las radios emisoras que hemos estado, muchachos, señor Martín Oces, usted tiene la puerta abierta acá a Ataque Directo. Si usted quiere venir a conversar con nosotros y poder dialogar y escuchar la postura de ANFA, bienvenido sea. Eso siempre lo hemos querido. Queremos tener acá a los dirigentes de ANFA también, que den su postura, porque escuchar todas las opiniones, no quedarnos con una sola. Claro. Y lo hemos dicho siempre. Nunca hemos hablado mal de ANFA, pero la idea es que también ellos den su versión a los hechos, porque queremos hacer un aporte y mejorar esta división que ha crecido bastante. Y a mí en lo personal, como hincha del fútbol, lo que me preocupa es que en estos momentos no hay divisiones inferiores en Chile. No lo hay. No puede ser que un equipo grande como Colo Colo, yo aquí me voy a la primera división, tenga una calidad muy distinta a equipos como por ejemplo Everton, la U de Conce, San Antonio, que lamentablemente está pasando penurias en estos momentos. Y ya se hizo un reportaje al respecto, eso es muy grave. Al remate, al bingo se va. Eso es muy grave. Y en la tercera división están saliendo muchachos que tienen un talento, un hambre de fútbol increíble. Y tienen que tener la oportunidad. Y lo cito como ejemplo, que es uno de mis jugadores predilectos en este momento, que es Jamie Vardy, que juega en el Leicester City, que partió de la nada y ahora es uno de los mejores delanteros del mundo. ¿Y a qué edad debutó Jimmy? A los 28. No, y ahora se dio un caso en Argentina de un jugador que era albañil y claro, a los 30 años recién firmó su primer contrato. Y es un muy buen jugador ese muchacho. Suele pasar en muchos países, pero... Bueno, entonces Lara todavía tiene opción. No, Lara no. Yo insisto que acá pasa por un tema de que los grandes clubes no permiten que un jugador juvenil pueda llegar a ser figura en sus clubes. Esto de que solo son minutos lo que debe jugar,
es una... Yo quería comentar algo. Aquí, relacionado con lo que hablan, yo creo que falta cultura deportiva, me refiero a nivel país, porque, sí. Mira, ustedes mencionaban hace poco campeonatos como el nocturno de Peñalolé, Copa de Campeones, y había otro, Mundialito. Y yo creo que nadie está viendo a su jugador, y perfectamente jugadores que pueden estar jugando en tercera, en segunda, en primera vez. Entonces yo creo que es a nivel de, Leo, de cultura. Lo que pasa, Leo, que no están con el empresario Nico, con el empresario exactamente Mauro. Entonces exactamente. Es que esta mafia, y ya todos lo sabemos, y no es algo que yo estoy diciendo acá. En estos casi 4 años que tengo en el país, me he dado cuenta de las mafias que se manejan. Si tú no estás en los 5 mejores empresarios del país, no vas a jugar, así no tengas talento. Y un acá Felicevich, un Yoino, por darte nombres, por ejemplo, profe, que son los que más... En cuanto a lo que dice Leo, bueno, nosotros siempre hemos alabado lo que hace Rodelindo, y yo en el nocturno de Peña sí vi al Gatito. Al Gatito lo vi por allá viendo, tiene que haber andado viendo jugadores, y como siempre hemos dicho... Sí, pero es que Gatito... Pero Gatito, ¿qué pasa si Gatito ve a un jugador de 27 años que le pareció mucho cuando fue a decirle, mira, ¿cuántos años? No, 27. Carlos. Ahí tenemos otro cupo, ya no lo podemos. Es que es el tema. Pero, entonces, ¿por qué? Cultura. Entonces, es lo que hemos hablado acá en este programa del año pasado. ¿Por qué la tercera división no es con límite de edad? No saben el crecimiento y la evolución que va a tener el fútbol chileno cuando esto comience a cambiar. Suele pasar que el jugador chileno se demora en explotar. ¿Pero por qué se demora en explotar, Leo? ¿Sabes por qué? Porque los jugadores chilenos no tienden a debutar jóvenes. Es muy difícil, lo ponen es por obligación, por 65 minutos que deben estar durante un partido de fútbol. Hay muchos casos. Y si pudieran meterlo y sacarlo, lo sacan. El mismo Esteban Paredes, Jean Bouseillur, muchos casos. Paredes despertó tarde. Incluso podríamos tomar hasta el mismo Mauricio Pinilla, que también despertó bastante tarde. Exacto. Yo les cito un ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan, muchachos. En Colo Colo, muchachos. El año 2007, cuando Colo Colo era el equipo tromba, de la mano con Claudio Borghi, debutó un muchacho que se llamaba Rodrigo Tapia. Juega contra Cobreloa, anota su primer gol, y Borghi, en vez de estimular a su jugador, comete el garrafal error de decir fue un rajazo. Lo mató. Exacto. De ahí ese cabro no fue nunca más. Pero ¿y qué pasó después con el rubio? Con el más chico. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por el apellido? ¿Solo por el apellido? No lo voy a repetir. Ya. ¿Para qué? Pero Diego Rubio, perdonando la calidad de persona que es, porque dicen que es un muy buen tipo. Yo no lo conozco, pero como jugador es un... No, por eso te, gran por eso, como por el eso te digo, no, o sea, si comparamos con el papá, lamentablemente ninguno de no, los hijos lo alcanzó. Ninguno. Lamentablemente de la dinastía Rubio. Y no es por matarlo, pero en los casos que tú mencionabas de Colo Colo hay muchos jugadores que han debutado y que han demostrado tener más condiciones que este mismo caso que postulé, pero lamentablemente él tiene el amiguismo. ¿Te acuerdas de Larry Valenzuela? Que Larry Valenzuela jugó la época de Matías Fernández y después se lo llevan al Temuco de Bombalé y eso. Exacto. Lo mató. Entrené con él en Santiago Wander, jugadorazo. Sí. Es un jugadorazo, pero lamentable. Ah, y el otro que lo conversaba con Mauricio antes de salir al aire, Matías Vidangosi, que es un tremendo, tremendo jugador que lamentablemente la mentalidad le jugó en contra. Y ahí vamos al tema de lo que dice Leo, el tema cultura, porque de chico no te enseñan a ser un deportista, porque... Aquí hay que entender, si uno, aparte de futbolista, porque esa es la rama en la que tú desenvuelves, tú tienes que ser deportista, para eso tienes que ser totalmente profesional, desde chico saber que tienes que entrenar, que tienes que... Porque aparte también hay otro tema, que es la crianza del fracaso, porque aquí te enseñan que el fracaso es malo, siendo que el fracaso es totalmente formador. Exacto. Y que te va a ayudar a cosas, te va a llevar a cosas mejores, que tienes que pasar sí o sí por ese proceso. Entonces aquí te dicen, no, quedaste en tu primera prueba, ya mejor no jugué, estudia. Entonces no. El jugador se va volviendo débil de mente, porque al primer fracaso, que es un error para ellos, ya deja de intentarlo. Entonces hay muchos temas donde siempre hemos dicho temas de series menores, sí, temas de cultura, temas de Mauro, tercera. Yo por eso me saco el sombrero con Claudio Ranieri, con lo que hizo con el Leicester City, y otro jugador que fue campeón del mundo con Francia, que también fue obrero de la construcción hasta que lo descubrieron, que fue Kanté, que uno de los mejores volantes externos del mundo. Sí, también la misma historia. Sí, yo voy a meterme. Disculpe, profe, que lo corto de nuevo. No, tranquilo. Yo no hablo más. No, el tema de lo que decía Mauricio, el tema de la cultura del fracaso. ¿Qué es lo que se le dice a la mayoría de los muchachos ahora que estamos en periodo de la enésima PSU de este año? ¿Qué es lo que se le dice a los muchachos que hacen con la PSU? Que están jugando su futuro. Sí.
y no es tan así. Yo trato de decirle, oye, no es tan así, no es la prueba de tu vida. La vida te va a dar pruebas mucho peores y mucho más difíciles. Eso es verdad. Pero, al tema que yo quiero llegar es que acá hasta el sistema educativo está tan mal que, bueno, quieren quitar la educación física en los liceos. Entonces, el joven, el niño, el joven, dura mucho tiempo en la escuela o en el liceo y no le dan el valor para producir jugadores de fútbol, o no solo de fútbol, de cualquier otra área. Pero ¿por qué no sacan? Porque prefieren es dejarlos allá, no enseñarlos para continuar con esto. A los liceos a veces, porque yo tuve la oportunidad de dar taller de fútbol en una escuela, porque soy profesor de licenciado en educación física, y tuve dando unos talleres de fútbol en una escuela en La Reina. Y tenía 15 niños, un balón y tres lentejas para dar una clase. Y yo decía, ¿qué hago? O sea, llegó un momento que yo renuncié, pero renuncié porque va en contra de mis valores, de mi ética. ¿Cómo voy a venir a robar acá a estos niños? ¿Qué hacía? Con todo lo que roba de árbitro. Con todo lo que robo de árbitro, de lo que los otros, sí. Pero, ¿qué hacía? Tirarles un balón, repartir unos petos y que jugaran un rato ahí una pichanga. ¿Y eso, más? Y eso no sirve. No sirve, nada, Leo, porque no estás formando jugadores para el futuro. Eso es lo que pasa, faltan formadores. Y después entonces el niño está todo un día en un liceo, una escuela, y se va a la noche. Tengo una anécdota, mira, veía por ahí una entrevista de David Pizarro, ¿ya? Tremendo jugador, que él dice, yo no quiero ser técnico, quiero ser formador de jugador. Y eso es lo que falta en Chile. Y aparte que acá los formadores, insisto en este tema, disculpe que me alargue un poquitito más, poeta me quitó un poquito de tiempo. Estamos grabando, así que no se preocupen. Bueno. Y los formadores de acá llevan a recién graduados, que no estoy en contra de ellos, pero que no tienen ninguna experiencia en nada, y por ser recién graduado le dicen, mira, te vamos a pagar 5,000 pesos ahí para la locomoción, pero entréname estos niños de 13 y 14 años, 12 años. Y resulta que ahí es donde está el semillero del fútbol. La mejor etapa de un jugador de fútbol, lo dicen los que saben, no lo dice el profesor Tulio Pinilla solamente, está entre los 11 y los 14 años. ¿Y qué hacen? ¿Quiénes son los que entrenan esos jugadores? Practicantes, porque se quieren ahorrar un sueldo o un dinero, una inversión. Lo digo en este país, ¿no? Porque tú vas a Argentina y el flaco Schiavi comenzó de ahí. Y así como él, muchos. El caso más emblemático en estos momentos es Pablo Aimar. Pablito Aimar. Que está cambiando una mentalidad de todo lo que necesitan los jugadores. Que de hecho, el último fue el tema de la camiseta. Dice que increíble como a ellos se la regalan y hay gente que tiene que pagarla en 25 cuotas. El sacrificio que hace la gente por las comodidades que tienen ellos. Bueno, se nos hizo muy corto el programa. Nos quedó una noticia. Sí, que... Ah, verdad, bueno, está el tema de un poquito... ¿El árbitro? Nos saltamos un poquito el tema de la pauta. Bueno, nos quedaron al debe varios temas de traspaso de jugadores. Los vamos a ir nombrando a lo largo de todos los programas. Quiero agradecer en ese sentido a Dieguito Díaz, que me mandó mucha información de jugadores. Gracias, que dieron el gran salto. Otro tema importante fue de los dos equipos que ascendieron respectivamente de tercera a segunda división. Presentaron también su cuaderno de cargos tanto en ANFA como en ANFP. Tenían que hacerlo doble, tenían que hacer su... todo formal, y fueron aceptados positivamente lo que es Deportes Concepción, que vuelve al fútbol profesional, y Deportes Linares, que fue el flamante campeón de la tercera. Así que ya son aceptados, tienen su cupo a Copa Chile, a segunda división. Hay que ver qué pasa en esa división también y cómo avanza. Así que le mandamos muchos saludos a la gente también de Linares, que nos vieron bastante, y de Deportes Conce, lo que fue la campaña del año pasado en tercera división A. Así que, muchachos, ya comenzamos a despedir lo que fue el programa de hoy, que se nos hizo corto. Quedamos ahí. Lo bueno que pudimos compartir con un gran invitado, un gran amigo. Gracias. Pudimos saber harto de él. Profe, de aquí me llega el reflejo ahí del... Pues eso estoy viendo. De eso mismo, ¿no? Sí. Estoy viendo que me brilla. Bueno, muchachos. La pelada. Es que me yo más me pulieron. Sí. Aprovecho entonces de ya comenzar a despedir a nuestro ahí, que tiene siempre sus datitos, sus contactos telefónicos. Un gran labor, gran importante. También, antes de empezar a despedir, quedamos pendientes con el llamado a Manita Deportes, que lo vamos a hacer la próxima semana también. No contestó el hombre. Ah, ok. Fue por eso. Se estuvo gestionando, pero para la...
para la próxima semana saber qué pasa con los equipos del sur. Así sí, que... hay un tema al respecto que bien señaló Alexis, que tenemos que saber la opinión de él, que él es cercano, es sobre el ingreso de Deportes Rancagua. Sí, él sabe mucho importante, de, un dato de esa zona y de los equipos de lo que va al sur, de los nuevos DT, bueno, no, siempre nos aporta información. Así que, bueno, Alexis, ha sido un agrado tenerte el capítulo de hoy y obviamente tenerte ya en todos los capítulos de Ataque Directo durante la temporada 2020. Sí, un gusto también para mí hablar de fútbol, se nos pasó volando, quedaron mucha información, datos que entregar de los equipos que van a debutar en la categoría, pero es lo que hacemos, Ataque Directo, dándole visibilidad a esta categoría que tiene grandes jugadores que están dando el salto de categoría a primera, segunda, así que nada, muy contento de poder estar conversando con Leo, el mayor de los éxitos en esta temporada que se viene para Rodelindo Román. Y a toda la gente que participó, que comenta, que comparte, así que nada, un saludo a todos y será hasta la próxima. Profesor Tulio, ha sido un agrado, se ve bastante varonil ahí con su barba. Se ve muy bien, se ve muy bien. Me imagino que su señora es la más contenta, así que ha sido un agrado tenerlo el día de hoy. Sí, sí, hay que cambiar. Para conseguir cosas diferentes hay que hacer cambios, hay que hacer cosas diferentes. Eso lo han escuchado muchas veces, ¿verdad? Ni Arjona se animó tanto ya, con ese es verso. Verdad, es verdad. Pero gracias por el programa, gracias por haber compartido ya y empezar a darle auge a lo que es la tercera división, que es una categoría que cada vez como que toma más, mucha más importancia, y tenemos muchos ejemplos ya hoy en día en el fútbol profesional. Felicitar a Leo por lo conseguido en el 2019, la verdad que sabemos por muchos amigos en común lo que te ha costado y lo que has luchado y lo que trabajas para lo que conseguiste, y es merecido lo que conseguiste. Ahora que este año sea mucho mejor, para que tengas nuevas metas, nuevos logros por conseguir, y en el nombre de Dios que te dé salud primeramente para que logres todo eso. Y los demás muchachos, gracias, chao. Gracias. Bueno, despedir también a nuestro querido amigo e invitado el día de hoy. Esperamos contar con él la próxima semana, querido. ¿Quién? Poeta. Ah, ya, nuestro otro invitado. Sí. Esperamos contar con él la próxima semana. No, esperemos que sí, esperemos que tú, que la contingencia. Sí, si no hay Copa Libertadores o Copa Sudamericana, entonces. Pero agradecido de poder continuar esta temporada. Uh-huh. Espero que en todos lados donde estaba trabajando siga durante este año. Por si acaso, pasando el dato. Sí. Pero siempre bien hablar de fútbol, de tener un espacio para poder decir las cosas sin tapujos. Todos sabemos la crisis que están viviendo los medios. Uh-huh. Así que tener un espacio para poder decir las cosas tal como son, se aprovechan. Yo al menos lo trato de hacer así, y sé que lo puedo hacer con el panel que tenemos y también con los invitados que estamos teniendo. No, que estoy apostando a los chiquillos. Por eso. Gracias. No me gracias, rete nuestro, gracias, nuestro camarógrafo, pero gracias y será hasta la próxima. ¿Dónde está? Mami. Bueno, también despedir a nuestro amigo Nicolás Valenzuela. Me imagino que está bastante aburrido porque ya se le acaban. Ahora en febrero sí que no hay partido, empiezan los del fútbol chileno, pero hay más revuelo que partido. Así que esperar que haya partido para que mi amigo Nico pueda ver todos sus partidos. Sí, gracias. Contento de estar nuevamente aquí. Se echaba de menos la metralleta de Poeta. El poquito rato que nos deja el profe Tulio para conversar cada uno da nuestra opinión. Nada, Nico, darle las gracias a Leo por venir, aceptar la invitación. De nada. Felices de volver. Se viene este año con todo. Esperamos estar a la altura siempre. Mandarle un saludo a mi polola, decirle que la amo mucho, como siempre. Y eso. Ah, bueno. Invitar a los muchachos que nos siguen siempre, a ver si es que la próxima semana podemos tener algún otro gran invitado aquí. ¿Ella paga auspicio o no? Con Nico. Omita. No, Nico, no hay más comida. No tiene para qué hablar, sí, Nico. Vamos a hablar después de reunión. ¿Sí? Bueno, aprovechamos de despedir también a nuestro gran invitado el día de hoy, un gran amigo, un gran aplauso. Sí. Lo tuvimos de invitado también el año pasado y fue, al parecer, ya va a ser la cábala. Entonces, 2021, primer invitado, Leito Edo también, para que sea un gran año. Así que felicidades, Leo. Nuevamente está en las redes sociales para que lo puedan seguir. El mayor de los éxitos, Leo, y que sea un gran año, y el micrófono queda abierto ahí para tus fans. Sí, agradecido, contento y bendecido por la invitación. Cualquier cosa con Mauricio me contactan, estoy disponible para cualquier cosa. Y como les digo nuevamente, gracias y contento por estar acá.
saludos para el Nacho, porque no se enoje después en Facebook, se enoja el Nacho, el Nelson y el Juanito. Sí, 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 saludos para ellos en especial y para toda la gente de Maipú. Así que bueno, también aprovechamos de despedir a Gonzalo, como estuvo el inicio, fue el que inició este proyecto, el capítulo número 100, así que Gonza, gracias a Diego y estamos acá, así que agradecerte por todo lo que has gestionado por este programa. Son 100 capítulos, que decía el profe, no es menor, así que Gonza, gracias por todo el lo que... El centenar. Sí, por todo lo que has gestionado. No ha sido fácil, hay mucha gente que ha pasado por este proyecto, con los cuales sigo siendo amigos, pero me voy muy contento de este periplo que hemos llevado por la tercera edición de este primer programa. Agradecer la alta sintonía que tuvimos. También vamos a saludar a dos personas que se la han jugado por nosotros, que han creído en este proyecto y que en la interna me estaban escribiendo y están muy, pero muy motivados a seguir apoyándonos, que son Josman y también a Newlebrin. De verdad, me voy muy, pero muy contento por este tremendo capítulo. Agradecerte también, Leo, por la invitación. Y mañana, muchachos, se viene el debut de Ataque Directo Femenino. Es un tremendo desafío el que vamos a llevar a cabo. Tenemos un contacto telefónico el día de mañana con una eminencia del fútbol femenino, que es Claudio Quintiliani, quien va a estar, aparte que dirigir el partido entre Palestino Femenino y Chile Sub-20, va a estar haciendo alguna entrevista a algunas jugadoras. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener una chica que es una tremenda, pero tremenda artista y un futuro del pop nacional como es Loret Music, así que me voy muy contento el día de hoy. Ya mañana comienza un nuevo desafío para mí en este tremendo proyecto que es Ataque Directo, junto a tremendas chicas que saben de esta división. En los teléfonos, muchachos, por favor, gracias. Quiero saludar a Giselle Silva, a Carla Ravera, a Denis Pérez y también Marisela Chelita Pérez. ¿Por qué me pone cara así cada vez que digo Chela? Ya, pero hablando en serio, chiquillos, de verdad, a ustedes también les pido que apoyemos a nuestras compañeras mañana en su primer programa. Sé que les va a ir bastante bien y lo otro también, que cada día están llegando más cosas. No quiero adelantar nada todavía, pero ahí pronto van a estar sabiendo. Ah, y antes de irnos, muchachos, tenemos para ti, Leonardo, unos regalitos. Wow, tremendo. Tenemos de parte de Josman, te vamos a regalar un corte de pelo gratis. Eso bueno, que te quería comentar. Te van a dejar como a mí. Gracias. Ahí está la gift card. Gracias. Ahí la gift card. Es la tarjetita personal de Josman, pero ahí le vamos a poner que es el Ataque Directo. Jugador del partido. Sí. Tremendo. Ahí regalo para que vaya a visitar a nuestro amigo Josman por un canje de corte. Hay cortinas con Mauricio, bien digo, y vamos a tomar unas fotos también que las vamos a estar promocionando en las redes sociales. Y Newlebrin también te quiere hacer un regalito, Leo. Ah, bueno. Pero primero lo vamos a mostrar. Ahí lo mostramos en la cámara, muchachos. Mira, qué tremendo trabajo de nuestro amigo Eduardo Asensio, un llavero oficial de Ataque Directo, gentileza de Newlebrin, que te lo queremos regalar, Leonardo. Un aplauso para las llaves del Ferrari. Muchas gracias, Josman, y a Newlebrin, sí, agradecido. Y como les decía anteriormente, cualquier cosa con Mauricio y me contactan. Sí, por supuesto, ahí te tienes que coordinar con Mauricio porque él va a ser el encargado. El coordinador de la barbería. Así que mañana, a partir de las 19 horas, no se pierdan el primer capítulo, ya capítulo número 101, la historia de Ataque Directo, y el primer capítulo de Ataque Directo Femenino. Así que, muchachos, les pido su apoyo el día de mañana con nuestras compañeras. Y la próxima semana, el martes, de 17 a 19 horas, con un nuevo capítulo de Ataque Directo, tercera división A y B. Mauricio. Bueno, así que hacerle la invitación a toda la gente que sigue el fútbol, que también le guste interiorizarse ahora en el fútbol femenino, que apoyen. También va a haber ahí, como decía Gonzalo, una eminencia, que es el profe Claudio Quintiliani. A todas las chicas, mandarle un gran saludo. Algunas tuvieron de cumpleaños, una va a estar, así que le mandamos un gran saludo, todo nuestro apoyo, porque al final somos todos un equipo, se integran las chicas. Así que el mayor de los éxitos para mañana. Pedirle disculpas a la gente por el inconveniente que tuvimos, fue algo externo, el tema de se cayó el internet. Pero vamos a estar aquí todos los martes, le hacemos la invitación para que nos sigas viendo. Agradezco a todo el panel, a Leito por haber tenido la disposición. Y todos los capítulos a partir del día de hoy van a estar en YouTube, en la cuenta de Ataque Directo de Tucson X.
Sí, así que pueden ahí, como el profe Quintiliani le gusta verlo después por temas de trabajo, va a poderlo ver en YouTube para gastar más gigas, o también así mismo el streaming. Gran iniciativa, sí. Quería comentar eso, gran iniciativa, gran proyecto, y lo felicito. Gracias. Esta es su casa, mi estimado, para todos los jugadores de tercera división. Y el último, antes de irnos, sí. Muchachos, un datito no menor. Me estaban preguntando en la interna, ¿cuándo quieren a Cintia, sexy coach, acá en el panel de ataque directo? Yo creo que deberíamos empezar el año con Cintia, así que la otra semana deberíamos tenerla acá. Para... Ojalá sea cuando me inviten. Los veo duditativos, creo que primero tienen que pedir permiso. Cintia, perdónalo, pero primero tienen que pedir permiso. Me van a matar en la casa, ¿eh? ¿Cuándo es el sorteo? ¿Cuándo es el sorteo? ¿Antes del sorteo? Oye, yo estoy viendo en estos momentos en el monitor acá, hay tres que están nerviosos y uno le está brillando. Yo creo que Rodelindo va a estar en el sorteo, grabando en vivo. Te creo. Vamos a gestionar ahí la reunión, vamos a ver cuándo vamos a tener a Cintia invitada acá para dar consejo a todos los muchachos en esta iniciativa. Es un mal hábito que tienen algunos jugadores de tercera división y se les nota los desgarros al tiro, así que eso no hace. La pubalgia. Bueno, me aprovecho. No me trate así a Mauricio, por favor. Cuando venga Cintia vamos a recordar de nuevo la anécdota. Así que bueno. Chao. Vamos. Adiós.